Y yo, ¿qué dice mi gente? ¿Qué tal? Hostia, vaya gallazo, ¿no? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Siglo XIX con el arroyo de la miel. No me acuerdo por dónde lo dejé, porque entre que estaba borracho perdido. Bueno, borracho perdido. Estaba contento. Y que de una memoria de mierda, no me acuerdo por dónde lo dejé. ¿Qué pasaba? Hostia, ya tenía tanto hecho, tío. Me acordaba de esto. Vale, es verdad, hicimos la piscina. Inalcanzable, ¿por qué? Vale, esto. Alcanzable. A ver. Hoy habría que centrarse en recoger todos los pedazos de peo que se han tirado por aquí y empezar a utilizarlo, porque como esto lo dejé yo descuidado, se me va a llenar de mierda toda la base a nivel de gases. Así que bueno, ¿cuántos tenía yo ya? Teníamos 8 notas ya. Hostia. Yo, ¿por qué me acuerdo de tan poco? Tío, es raro, ¿no? Es raro, la verdad. Bueno, en fin, vamos a darle lentito. Hostia, es verdad, la comida. ¿La comida está subiendo o está bajando? Porque no me acuerdo. Yo creo que debería estar subiendo, ¿no? Estamos pillando agua, arena y esas cosas supongo que tendremos, ¿no? Porque, a ver, recursos insuficientes. Lindo alimento. No pasa nada, ¿no? Está todo esto. Está la barra pastosa esta. O sea que, en principio no debería haber problema. 3.700. Es verdad que 8 tan pronto es mucha peña. Que por cierto, intoxicación alimentaria, no ha pasado nada. El Frankie de Jong ese. En principio, bueno, tenemos que ir tirando bien. Tenemos ya toda la movida que necesito con el gas natural y todo eso, ¿verdad? Sí, está aquí. Este de aquí. Suelta agua contaminada. Hostia, hay que pensarlo bien esto, ¿eh? Agua contaminada. Suelta eso. Podríamos hacer aquí otra piscinilla. Estaba pensando, ¿el gas natural se acumula más a la derecha o más a la izquierda? Yo imagino que para la derecha, ¿no? Que funcionara como el dióxido de carbono. En ese caso, esto es oxígeno. Aquí no habría problema de abrir, ¿no? No, aquí no hay problema. Pues podríamos abrir esto y hacer aquí una piscina, supongo. Y esto aún no lo hemos mirado, ¿no? Vale, pues estamos con estas cositas. Viniendo por aquí, terminando todo esto. Pa, 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 pa. Esto me la pela. ¿Aquí qué hay? Vale, aquí dióxido, estamos bien. Bueno, un poquito de gas natural también hay, ¿eh? Pero mira, aquí ya veo que el dióxido pesa más que el... que el gas natural, que eso ya lo vimos, pero bueno. No me acordaba ya, la verdad. Ok. Pues que vayan a lo suyo. Ha subido esto por la cara. La ha vuelto a aumentar. Supongo que porque han abierto aquí, esto considera... supongo que esto es calorías también y lo... bueno, también está... sí. Digamos que sí. Aquí también es movida, ¿eh? Pero yo... con la de plantas que hay... que le da poca comida, es raro, ¿no? En verdad. 6.000... vale, está bien. ¿Cuánto consumen los gilipollas estos al final del día? Por ejemplo, hace 2 siglos. Eliminado 3.000 al día, ¿no? 8.000. Tócate la polla. 15.000. Fue consumido. Ya, consumen bastante, ¿eh? Claro, aquí no consumirían tanto porque no habría, ¿no? Pasarían hambre y ya. Pero sí, entre 10.000, 13.000, cosas así. Vale, pues habría que tener eso en cuenta, ¿eh? Porque tenemos 8.000, vamos... ¿por qué ahora está en gris y no está en rojo? Bueno, supongo que con esto irán haciéndolo, ¿no? Tranquilamente. Vale. No me tengo que preocupar en principio. De todos modos, vamos a hacer que hagan con... en plan, que tengan unos cuantos por si acaso. Y lo pararemos, que vaya haciendo más cositas. Hay que hacer esto, 100%. Así que vamos a abrir aquí. Lo que pasa es... ¿cuánto tengo que hacer yo de agua caca? Agüita caca. ¿Cuánto? Ah, es verdad. Esto estamos haciendo también para la agüita caca, ¿no? Pues mira. En un momento, bueno, que vayan haciéndolo aquí también. Y abriremos aquí abajo para que se acumule también ahí. Uf, es que es una movida esto, ¿eh? Es una movidita. Vale. A ver si me hacen esto también, tío. Es que no están... no están currando mucho, ¿eh? ¿Qué están haciendo? Guardando movidas, que por qué están guardando. Si no es la prioridad, ¿qué coño estáis haciendo, gilipollas? ¿Por qué no vais para acá?
Ah, vale, sí están viniendo. Pero es que creo que alguno tiene la prioridad de guardar, ¿no? Puede ser. Vale, la comida y eso. ¿Qué prioridad tiene esto? 5. A ver. Mira, este por ejemplo, mete para arriba. Este creo que fue el último que metimos, ¿no? El Francuesta, claro. El Francuesta. Suministrar. Almacenaje. Investigación, nada, tal. Alternado y soporte vital. En principio tiene todo lo de guardar las cosas nivel medio, ¿sabes? En plan, sin prioridad. Hay otras cosas que tienen muchas más prioridades, como por ejemplo, algunos tienen los de construir. ¿Ves? Estos dos lo tienen. Aparte, está más a la izquierda, o sea que deberían de hacerlo primero. Y luego lo de cavar también, ¿no? ¿Dónde está? Cavar. También, igual. O sea, no sé, es raro. Es raro. Porque miren aquí, tío. Puede ser que no lleguen. No, sí deberían de llegar. Estaba pensando, ¿no llegan a lo mejor por el gas natural? No, no creo. No creo. No tiene sentido. Lo que sí que voy a hacer es empezar a poner andamio. Aquí me jode. Espérate. No, aquí no. Aquí. ¿Por qué eso? Espérate, que me he liado. Pim, pim, pim. Vale, perfecto. Así. Pim. Porque ya dijimos que no quería yo romper el tema de las plantas, ¿eh? Porque es la runa. Es la runa, ¿ves? La run vegana. Para hacerle un poco reto. Aquí pueden subir aquí, toda esa movida. Mira, ¿ves? Aquí sí que han venido rápido. ¿Aquí por qué no, entonces, tío? Ah, porque necesita la habilidad de cavar. ¿Y quién lo tiene, tío? ¿Solo tiene uno o qué? ¿Esto cómo lo puedo mirar yo? Esto es aquí. Habilidades. Vale, ¿quién tiene lo de cavar? Este, ¿no? Excavación dura, el nota este. ¿Qué este se llama? ¿Cómo se llama? Tú tienes agricultura, vale. Y por lo que va, no tiene, no tiene, no tiene. Este sí. Vale, sí, solo tiene este, Frankie. Frankie, ¿tú qué más haces? Prioridades. Frankie tiene prioridad. Alternado, soporte vital, medicina. Ganadería para abajo, aunque le gusta un poco. Le gusta un poco, ¿eh? Construcción y cavar. A ver, yo creo que en principio nada de esto está haciendo ahora mismo, ¿no? El alternado y todo eso. A ver, Frankie, ¿te puedo mirar? Suena raro eso, ¿no? Frankie, a ver qué estás haciendo. ¿Por qué está? Suministro de cocina. Ah, vale, porque tiene el suministro subido. Y como esto tiene prioridad 7, se está encargando él también de hacer esto, ¿no? Por lo que sea, ¿verdad? Ahora sí que ha cambiado a cavar. Cavar, no sé qué, suministro, ¿ves? Suministro de cocina otra vez. Lo que no sé es por qué se lo encasquetan a él, ¿eh? Raro. ¿Y si le metemos a este tío que cabe un poquito más rápido? Ahí está. Con toda la parsimonia. Pip, 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 pip. Tío, se está comiendo la arena. También podríamos matar a estos bichos, ¿eh? Conseguir la comida de esta gente. Escúchame. El gas natural está subiendo. Y eso no me mola nada. Y eso no me mola nada. Tampoco está haciendo esto mucho, mucha movida, ¿eh? Vale. No sé qué hacer con esto, ¿eh? Todavía. No sé qué hacer. La verdad. Con todos los peos. Es que no sé si se tiran peos los guarros, ¿eh? Los cochinos. Venga, va. Vamos a hacer el huequecillo este. Porque yo supongo que, a ver, sería gas natural. Por ejemplo, uno. ¿Pero cuánto consume esto, tío? 90 por segundo de gramos. ¿Y cuánto dijimos que se pedían? No me acuerdo. Muy poco, ¿verdad? O sea, esto no hace nada, realmente. Esto es porque está acumulado desde hace ya unos cuantos días. Porque llevamos aquí ya 21 días. Estos son 21 días de peo. Lo que hay aquí. Porque todos son flatulentos. Así que bueno. Mira, aquí ya no llegan, ¿eh? Así que pip, 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 pip. Vale, aquí están a sus movidas. Les pica los ojos, ¿eh? No llegan, tío.
¿Y si pongo unos cuantos más de esto para que limpie más rápido, tío? El dióxido y baje más rápido, tío. A ver. A lo mejor la clave. A lo mejor la calvicie. Pero sí que me falta gente, tío. Que me hagan todo esto más rápido. Pi, 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 pi. ¿De temperatura cómo vamos? Qué buen principio. Ahora bien, aquí hace calor, ¿eh? Y aquí hace flama también. Hay que insular, que yo me acuerdo de eso. Hay que insular, aquí hacer una capa aquí de insulación. Todo guapa. ¿Vas a ser allí? No, que te enamoras. Que te conozco yo. Y me pasa la voz, tío. Estaba de puta madre antes. Vale, si sí están con esta movida. Ok. Venga, va, más rápido. Hacerme cositas. Y yo me he comprado serie. Ah, bueno, sí, ya te lo he enseñado, ¿no? Por el. Tú has visto la foto de antes. Esta pedazo de botella. Dios, qué fría está el agua, coño. Buena compra. Eso sí, pesa como un putísimo muerto. Que hace una calor aquí ya en Marbella, tío. Aquí en el sur. Esto. Aquí hay una planta. Escúchame. Ya, ¿no? Esto vamos a bajarle al 6, al 6 y al 6 también. Creo que vamos bien. Pa, 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 pam. A ver, investigación, nada, porque ahora mismo no me hace prisa nada y prefiero no tener aquí a dos gilipollas ocupados, la verdad. Oye, ¿esto? ¿En espera por qué? Ah, bueno, hostia, tendríamos que hacer. En verdad, sí. Espérate, viene alguien. Estaba pensando, tendríamos que hacer el tema de. Hostia. De automatizar la batería, ¿no? ¿La tengo ya? Ah. Metal refinado, esto es nuevo, ¿no? ¿O no? No me acuerdo ya. Hostia, qué pereza me está dando, ¿eh? A ver. Esto era estaciones. No, ¿dónde era? Refinar, claro, metal refinado, pues lo que es. Ah, pues no. Bueno, no lo tendré investigado, supongo, ¿no? Hostia, pues hay que hacerlo entonces. Me cago aquí. Esto es. Si me saco esto, ahorraré un montón de carbón a la larga. Y también habrá menos dióxido de carbono en la base, que eso está bastante bien también. Eso es un plus. En principio. Vale, ya ha venido en nota este. Venga, Frankie, pabila. Hijo mío. Es Frankie, ¿no? Ahí está. Es Frankie. El del Barça. Ah, coño. A ver, realmente esto me da un poco más igual. Yo creo que es mejor esto de aquí, ¿no? Ah, bueno, espérate. ¿Qué coño me han dado? Herrumbre. Ni me acuerdo. Hostia, la homelé. Putada que es francés, pero bueno. Tripas irritable, patán. Esto no es igual que veo, ¿eh? Esto no me vale. Artista inexperto. Había algunos buenos. Crianza y fuerza. Tampoco es que sea muy allá. Joshua. Escúchame, voy a meterle esto, ¿eh? Comidita. Y me olvido. Porque ahora mismo más gente. Pff, creo que me es más complicado que otra cosa, ¿eh? Complicarme la vida, joderme. La verdad. Oye, en verdad. Esto es poco seguro, ¿eh? Porque si alguien se mea y por lo que sea la física de fluidos se buguean y hacen aquí plop. Van a caer aquí plop y van a caer aquí plop, ¿sabes? En plan, se me llena de caca. Pero bueno. Recemos con que no pase. Podríamos hacer incluso la entrada aquí en medio y que todo esto sea una sala para entrar a todo esto, ¿no? Yo qué sé. Por decir algo, la verdad. Es que, ¿por qué no? Investigación completada. Vale, pues ya tenemos esa movida, ¿eh? O si no es suficiente. Hombre, puede ser también que no haya mucha presión de. Bueno, es que no lo hay, de hecho. No lo hay, en verdad, ¿eh? Entonces, si yo enchufo un bicho de esto, ¿empujará para abajo esto? Yo creo que sí, ¿no? Vale. Vale, espérate, deja un momento pensar. Dos enfermos, reacción alérgica que me la pela el Bad Bunny. Ya me jodería. Entonces, ahora, con esta movida,
Aplasta roca, aquí está. Con esta mierda. Le ponemos aquí. Pim, pim, pim. Cable. Ahí está. Oye, no tengo mucha de esto, ¿no? Nada, está bien. Para que me hagan esto. Y cable, o sea, cable inteligente, no. Batería inteligente. Del tirón. ¿Va o no va? Va. Vale, no te estés sufriendo, ¿eh? El tío este. Lo malo de aquí es que aquí ya ha entrado gas natural y claro, no sale. En verdad es una putada, ¿eh? Porque si yo tengo un sitio que, por ejemplo, me genera porquería. ¿Qué es? Si yo tengo un sitio que me genera porquería en el ambiente, como por este de aquí, por esto de aquí, que me genera, ¿cómo se dice? Oxígeno contaminado y yo no quiero que se vaya, en algún momento se me va a llenar de peo, ¿eh? Porque el tío que entra aquí se va a estar tirando peo, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, como, bueno, en verdad me da igual, ¿no? Que aquí haya, es que me da igual, en verdad. Tampoco me es importante, ¿no? Hostia, qué peste tiene que oler ahí, chaval. Hay una capa de peo. Esta zona de aquí es como está en la ESO, con chavales en la pubertad, después de educación física. Cuando llegan a la clase después de educación física, que no se duchan ni nada y se echan a hacer chocolate todo sudado, pues esto es, literalmente. Esto es un peo. Ah, bueno, esto ya está, ¿no? Mira, vamos a hacer, ¿cuánto me hace falta para hacerme la batería? Bueno, igualmente me hace falta también luego para los cables, ¿eh? ¿Dónde está esto yo? Ah, 200 kilos. Vale, 200 kilos. Cada uno me da 50, pues... Uy. Pues me... Voy a hacer de sobra porque me hace falta por los cables, así que voy a hacer 10. Ya está. Pues esto estamos bien. Pa, 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 pam. ¿Y esto? Ah, vale. Hostia. Prioridad... 7 u 8, no sé, me ha dado miedo esto, porque esto es complicado, o sea, es complicado, no, es peligroso, porque como no me lo limpien y se me meen, a tomar por culo esto, probablemente, o sea, hay una alta probabilidad de que esto se me joda, y no quiero que esto se me joda, así que limpiarme esto ya, ya, o sea, eso no es limpiarlo, eso es limpiarlo, vale, tarda bastante, de hecho, y la mano es construida, eso es una pela ahora mismo. Estamos en un momento jodido, ¿eh? En un momento crítico. Y habría que poner que esto fuese también una habitación aparte, ¿eh? Para que tuviese el bonus de... el bonus de... ¿cómo se llama? De... lo diré. De moral. Por hacer letrina. ¿Qué es esto de cultivo? ¿Qué coño es esto? Más uno, coma, apóstrofe. Sin baldosa de cultivo. Claro, no tengo sitio donde cultivar, ¿no? Que podríamos ir haciéndolo, ¿no? Yo lo tengo investigado ya, ¿o no? A ver. Comida. Sí que lo tengo, ¿eh? Hacemos ya una zona. Va a ir cultivando tranquilísimamente. Como putísimos champions. No es mala, ¿eh? A ver. Zona que sea fresquita. Ninguna. Bueno, aquí arriba, pero es que esto no lo quiero quitar porque ya es una zona así rural, ¿no? Y vamos a ser... Bueno, si la hacemos aquí arriba, cada vez que vayan y vuelvan del cultivo, que en verdad solo va a ser uno, ¿no? Estaba pensando, pasa por aquí, le da un plus de pasar por toda esta zona. Nah, en verdad no merece la pena. Me merece más la pena hacer los dormitorios aquí para que pasen todos y obligarles, ¿no? Vale. A ver, lo que puedo hacer en verdad es empezar a subir ya las camas aquí arriba y aprovechar todo este espacio para hacer los cultivos. Por decir algo. Pero aún no lo voy a hacer, la verdad. Así que... que se venga para acá. Los cultivos, ¿vale? En principio una cosa así de momento, ¿vale? Pum, con esto me vale. Por ahora. Más que nada porque, yo qué sé, no tengo yo tiempo de hacer... de hacer que la gente esté ocupada con eso, ¿vale? O sea, es que no merece la pena. Por ahora. Porque la moral realmente no es un problema al principio. De hecho, la comida tampoco ya, ¿eh? Mira, 29.000 kilocalorías. Tío, en verdad, beber de esto es complicado, tío. Pero lo fresquita que está, merece la pena.
Vale. Es cómicamente grande la botella, en verdad. Vale, fuera. Esto de aquí, poquito a poco. 4. Bien. Y me hagan eso también. Ok, aquí ya casi han terminado también. Pero entonces, ¿qué hacemos? Claro, esto no lo quiero romper, ¿eh? Porque esto... Bueno, realmente es que aquí está ya roto la bisalita esta, ¿eh? Es que da un poco igual, en verdad. Creo que voy a romper aquí, ¿eh? La bisalita. Y voy a hacer una piscina parecida a esta, pero de agua mierda, aquí. Pin. Oye, ¿hay cloro por aquí en algún lado? No. ¡Ah! Aquí hay cloro. Bueno, no está muy lejos, ¿eh? En un momento dado me llevo las tuberías de por aquí. Limpio el agua caca pocha esta aquí en el cloro. Y le quito las bacterias. Eso estaría bastante bien. A largo plazo. Pero en principio yo creo que este es buen sitio para... Para poner la caca. ¿No? O aquí directamente, tío. Es que no me acuerdo si echar el agua caca aquí directamente limpiaba o no. Las bacterias, la verdad. No me acuerdo. Yo creo que no. Así que... Directamente voy a poner aquí la piscinita. Que aislado no tengo todavía. Así que... Caca. Nunca mejor dicho. Vale, pues por ejemplo... Una cosa así. Estaría bien. ¿Qué ha salido? A ver. Baja para abajo. Ahí está. Este cancela menos. Una cosa así está bastante bien. De hecho está demasiado. ¿Qué dice Rnico? ¿Qué dice Rnico? Otra piscinita vamos de aquí. Para bañarnos en verano, de puta madre. Piscina de caca. Pues a mí me gusta. Que aparezca un río natural. Vale. Aquí ni planta ninguna, ¿no? Que de por culo no, aquí ni ninguna planta. Vale, pues ya está. De hecho, este no. ¡Uah! No vamos a poder romperla, es verdad. Pues necesito que alguien saque ya un nivel, ¿eh? Dime que Frankie. Frankie de puta madre. ¿Permite excavar a bisalita y el tercero? Diamante y obsidiana. Bueno, este me vale. ¿Y el cuarto? Ah, vale. El corio. Perfecto. Ya con esto, en principio, podríamos romper esto. Perfecto, ya está. No hay nada que me impida avanzar. Así que guay. Ya como ven, los peos se me están acumulando aquí, ¿eh? Ya está siendo un problema, la verdad. Está siendo ya un problemilla. No te voy a engañar. Tío, lo del que el nota este no cabe tanto. Bueno, mira, ya está bajando un poquito el nivel del gas natural, ¿eh? Antes estaba por aquí y ya está bajando porque estamos haciendo más presión con el oxígeno, yo creo, ¿eh? Sí, porque ayer no me sale lo de... Esto está petadísimo de oxígeno, vaya. Esto está petadísimo. Vale, de comida vamos ya mejor. Que tenemos un problema ahora. Vale, baldosa. Bueno, en verdad. Un momento, para hacer lo de los cultivos, ¿qué pollas me hacía falta? Invernadero, aquí está. Cultivo situado en invernadero puede ser estación agrícola. Vale, me falta la mierda esto, ¿no? Estación. ¿La tengo ya? La tengo ya. Vale, pues voy a hacerla. Hostia, que sigo yo en Discord, me he cagado. Me tengo que salir ya del Discord del curro. Aquí, no sé qué. Y vamos a hacer. Normal, sí. Y aquí ponemos ya las habitaciones. Ah, perdón, la de esto. Esto va a ser temporal, ¿eh? Esta habitación de aquí 100% va a ser temporal. Esta no me gusta, ¿eh? Ni está aprovecha al máximo ni nada. Pero bueno, vamos a hacerla así. Vale. Aquí plantaremos los bichillos estos, ¿no? No, flor peluda no. Bueno, la peluda. La peluda estaba buena, ¿eh? Cuidado con la peluda. La pelúa era mejor que la del bicho, ¿eh? Quiero recordar. Oye, ¿y esta planta, tío? La larva frutal espinosa. ¡Azufre! Claro, es que por algún motivo hay un montón de plantas aquí que yo nunca he usado. Claro, es que yo me compré el DLC y no lo usé. ¿Y esto qué hace? Ráfaga de alegría. Ok. Habría que mirar también qué es más fácil. ¿Qué pasa a este? Que es más fácil de... Hostia, semilla cubo pantanero. No tengo ninguno. Vale, a ver, por ejemplo. La semilla peluda que hace falta. Le falta luz, claro. Pues entonces no. Si le hace falta luz ahora mismo, no. La verdad es que no.
Esta parece una cosa rara, ¿verdad? A ver qué cositas hay. Semilla de vagas. Semilla de cacto. Esta está OP, ¿eh? Está tocha. Semilla trapabicho Santurna. Semilla de hidrocacto. ¿Qué da esto, tío? Agua. ¿Produce oxígeno y agua por la cara? Qué guapo, ¿no? Este da sal, me parece, ¿no? Si sal resifena. Este da madera. Vale. Bueno, pues en principio... Hostia, esta planta me acuerdo ya que la última partida... Tenía yo una misión de hacer algo de frijoles, no sé qué polla, para un mexicano que vivía en el asteroide por ahí perdido de la mano de Dios. Y me pedía un plato de comida y imposible, tío. No, al final no lo pude hacer, me faltaba esto, tío. Y gilipollas, no pedía nada. ¿Por qué no puedo? ¿Qué pasa? Ah, ok. No podía por algún motivo, vale. Vale, que vayan plantando por ahí. Esto ya se considera un nabo de esto, ¿no? Sí, invernadero esto. Vale, pues en principio ya empezarán aquí a cultivar y todas las movidas. Perfecto, me gusta, me gusta. Vale, logro de colonia. Que no esté crudo, me parece bien. Habilidades, ¿quién habilita? ¿Quién habilita quién? Pues este que llama rápido, ¿no? Terminado de estudio de los materiales. Da más 2 de 100. Cuidado con la moral, es verdad. Esto no me he fijado yo. Espérate, ¿Frankie? Hostia, Frankie. Ah, está bien. Frankie está bien. Oye, pues Niles. Esto no puedo porque le suma más 3 de estrés. O sea, de necesidad moral. Mira, aquí le pone más 3 en rojo y moral más 4. O sea, perdón, más 1 en verde. O sea, da más 1 porque le gusta, pero como es de nivel 3, le quita 3 de moral. O sea, que estamos negativos. Podríamos poner un poquito de excavación, ¿eh? Que ayuda a Frankie. Habría que mejorar esto, tío. La moral. Con la comida, las habitaciones y toda la pesca, ¿eh? Y esto de aquí. Podríamos hacer una habitación aquí momentánea también, la verdad. Podríamos hacerlo. Aquí tenemos espacio. Podríamos hacerlo, sí. Ponme aquí... un movidote de esto, hermano. Por ejemplo. Bueno, 64 sería aquí. Vale. Ahí está. Ahí está, tío. Pues mira, está aquí, pum. Puerta normalita. Ahí está. Y haremos aquí la habitación de los baños. Pa, 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 pam. Cada vez está más para abajo el gas. Ahí. ¡Prim! ¿Qué viene? ¿Quién viene? Como es uno de peo, tengo que coger, ¿eh? Vaya, nadie. 9 de crianza, coño. La mujer de Franco esta, tío. Vale, no hay peo, ¿eh? Hay agua, eso sí. Pero agua tengo un montón. Cojo carbón. Cojo el carbón. Que está bien. El carbón está bastante bien. Infravalorado el carbón, ¿eh? Ah, por cierto, esto ya está hecho. Ya hemos terminado esto. Ahora me he acordado. Joder, es que me está dando un eructazo que no veas. Vale, batería inteligente. Cable truco. Y me falta... Me falta... Hostia, es verdad. Me falta todavía, en verdad, investigar otra cosa, ¿no? Entonces. Porque el cable... A ver. Cable lógico, aquí está. ¿Dónde está el cable lógico, hermano? No lo veo. Aquí. Buah. Tengo que investigar decoraciones de interiores y luego hogar inteligente, la domótica. Alexa, ponme en YouTube. ¿Cuál es la idea de esa batería? Pues esta batería... Es que aquí entramos con el tema de automatismo, ¿vale? Cuando se desbloquee... cuando se desbloquee esto que acabo de darle a investigar, me va a desbloquear la capa de automatización. Que es una capa de por aquí, ¿vale? Como si fuese, yo qué sé, por ejemplo, esta temperatura, ¿vale? Es como una interfaz nueva donde yo puedo hacer como de fondo automatismo. En plan, si se cumple esta condición, da una señal verde. Y con esa señal verde, pues activa o desactiva diferentes cosas, ¿vale? Entonces, mi idea, resumiéndolo muchísimo, la idea básica es poniendo esta batería y automatizando este generador de aquí. Cuando esta batería, te das cuenta que, por ejemplo, voy a poner esto en por uno. Esta batería está al 100%. Pues esto, si yo lo automatizase... Al estar esto al 100%, podría decirle, tú, deja de producir.
Entonces este generador de carbón se pararía por completo y no me gastaría el carbón que tiene en el depósito, ni tampoco emitiría dióxido de carbono, ¿sabes? Si yo lo automatizo, pues ya pararía, ¿sabes? Entonces esa es la idea, que cuando esto esté a tope, se pare. Se pare y empiece automáticamente. Básicamente para ahorrar un poquito de todo eso. Creo que justo ha saltado un anuncio. No sé si lo habrá escuchado. Si no me has escuchado por lo que sea, me lo dices. O si no te has enterado. De hecho, mira. Investigación completada. Bueno, de hecho, todavía no, ¿no? Claro, se ha investigado la primera parte, que es esta de aquí. Y aquí ya esto. Ahora vamos por esta. Investigación perfecta, ¿no? Vale, perfecto. El tema de la lógica en este juego está bastante guapo, ¿eh? Está bastante guay. Me recuerda un poquillo... No, no tiene nada que ver, en verdad. Lo decía, al resto del Minecraft, pero no. En verdad no tiene nada que ver. Mola un montón porque puedes hacer un montón de cositas de... del if, de programación y todo eso. Y eso lo hice yo una vez. ¿Por qué fue? No me acuerdo, pero me monté en la partida anterior que lo grabé. Bueno, lo grabé, lo streamé. Me hice una movida con algo, no me acuerdo el que era, tío. Con un montón de generadores y lo apagaba y lo encendía según... ¡Ah, no! Era en plan, si hay hidrógeno disponible, no sé qué tanque o algo si era, actívame estos generadores. ¡Pum! Y se activaban. Si no habían, pues tirabas con otra cosa. O algo, una movida así era, tío. Estaba guapísimo. La verdad es que si toqueteas un poco de eso, mola. A ver, ¿dónde está esto? Ah, no, claro, no lo tengo todavía. Ahora investigación. ¿Ves? Aquí hay un montón de movidas. Esto es para enviar señal verde si algo se pone sobre la placa. Esto es con el tema de temperatura, de gases, no sé qué. Es que hay un montón de movidas. Temporizadores también hay. Sensor del ciclo. Esto es nuevo. Sensor de localización del mapa estelar. Envía una señal verde a los lugares elegidos. A los lugares elegidos del mapa estelar. Hostia, el wifi. El Bluetooth. Lo has metido ya. Pinta lógica. De 4 bits que puede manejar 4 señales de automatización. Vaya movida. Esto yo no lo he visto en mi vida, ¿eh? Automatización paralela. Qué guapo está esto, la verdad. Ve, aquí están las puertas lógicas de AND, OR, o uno u otro. En plan, si este está verde o este está verde, envía verde. Este tiene que ser verde y verde para que este sea verde. Si uno de los dos es rojo, este de aquí es rojo. En teoría puede llegar a un punto en el que el dupli se rasca los cojones y la base funciona sola. La verdad es que no lo sé. Pues no lo sé, la verdad. Supongo que sí. Creo. No lo sé, la verdad. Vale, supongo que será un... algo tan a largo plazo que puede ser que sí, ¿eh? O sea, no me extrañaría que algún loco haya hecho eso, pero... de normal, te aburrirías antes, ¿eh?, de la partida, yo creo, y empezarías otra nueva. Joder, tío, cada vez que bebo de este agua me sorprendo lo fría que está. Por la cara, ¿eh? Porque coge el bote y por fuera está caliente, pero por dentro. Vale, esto me da toque, hermano. Esto de aquí. Joder, tócate la polla. Bueno, pues se va a quedar así. Vale, investigación completa, ya estaría. Eureka, no sé qué. Vale, pues ya tenemos la batería. Bueno, todavía no. Está esperando cobre. ¿Pero no tenéis cobre o qué? Bueno, ya tenemos el cable este. El cable lógico, aquí está. Vale, pues el cable lógico este. ¿Sí, no? Sí. ¿No? Sí. Este lo enchufo este y ya está. Con esto me vale. Con esto me vale. Y esto, tío, lo voy a quitar ya, ¿eh? Esto de aquí lo voy a quitar ya. Prioridad 3 y este prioridad 6, por ejemplo. Para que aquí no lo hagan nada. No quiero tener aquí un tío ocupado con la rueda esta. Así me terminan ya eso, tío. A ver, un momento. ¿Le puedo dar ya esto prioridad, por ejemplo, 9, por ejemplo? Vale, ya está. Vale. Aquí está la capa de automatización. Aquí se ve que ahora mismo es en rojo, rojo, verde, verde. Vale, perfecto. Ahora, umbral alto. Envía una señal roja cuando la batería está cargada al 100%. Vale. Yo suelo ponerle en plan, en vez del 100%, suelo poner 95 para que tenga un poquito de margen de error, porque no sé si será más eficiente si lo pones más abajo o no, pero por si acaso. Cuando llega al 95, pum, que pare el generador, ¿vale? Cuando llega al 20, por ejemplo, de nivel de batería, que empiece a funcionar. Y ya estaría. Señal verde. Vale, ahora mismo está enviando una señal verde porque está al... no sé a cuánto está, realmente. No, claro, que no están conectados, claro.
De hecho, está enviando una señal verde porque está debajo del 20, porque está al 0%, no tiene nada. A ver si me terminan esto, tío. Al 3, ¿no? Sí. Por cierto. Lootbox. Catre de laboratorio para el duplicante que sueña con descubrimiento científico. Ingenioso. ¿Qué? A ver. ¿Mueble? Catre. ¡Hostia! ¡Qué guay, ¿no? Pero no cambia nada, simplemente es estético, ¿no? Vale, vale. ¡Qué guay! Mola. Es como hacer... Que en verdad parece que está enfermo el tío, ¿sabes? Porque tiene ahí como cositas de fondo y tal. Parece que está en una habitación de hospital. Pobrecillo. Vale. Habilidad. Habilidad duplicante. Don Patricio. A ver, pues Don Patricio, no tienes mucha moral, cabrón. Construcción mejorada te pongo y que estés ahí al límite. Que esto es peligroso, ¿eh? Pero bueno, lo que es. Mima. Mi mamá me mima. Hombre, transporte mejorado te da fuerza, puedes llevar más cositas. No está mal. Excavación yo creo que ya no me hace falta por ahora, así que transporte. Por ahora voy a intentar darle lo que a ellos les gusta, ¿eh? Por ahora. Vale, bien, comida 44.000, así que... Ok, esto de hecho lo vamos a quitar ya, ¿no? Que no me hagan más barra de mierda de esta. Así que, fuera. Y barra de leyenda de alimento. Esta es mejor que la hagan, ¿no? Si se puede. Porque la barra de leyenda de alimento me da 1.700. Así, si pueden hacerla, que la hagan, de hecho. ¿Vale? Leyenda de alimento tal. Ah, bueno, no sé cuánto. Vale. Lo que podría hacer es... Consumible. Mira, esto es importante, ¿vale? Esto, Nico, para que tú lo veas. En vez de que ellos se coman directamente el leyenda de alimento... Yo lo quito para que no se lo puedan comer y que 100% la tengan que procesar con un poco de agua y que tengan más calorías. De hecho, también es mejor, ¿no? Calidad espeluznante y aquí es calidad terrible que es cero, un poquito mejor. Y mire, con esto incluso les va a subir la moral porque a lo mejor al menos uno de calidad les baja un poquito la moral. Sí, sí. Conforme tú puedas ir avanzando, le vas quitando cositas de comida de que no vayan a servir para nada y conforme tú puedas ir cocinando... O sea, van a comer eso que es mejor. De hecho, ve, la barra esta de aquí, que he puesto que cocinen, está ya como en el segundo tier, ¿no? El primer tier son estos de aquí, que son caca. Este aquí es un poquito mejor. Calidad 0. Este es calidad menos 1, menos 1, menos 1. Todo esto son menos 1. Calidad 0, calidad 1. La tortillita francesita, calidad 2. Y estos son pastillas, que bueno. Porque no me sé. Claro, bueno, no tengo descubierta, ¿no? El champiñón sería la polla, tío. De hecho, al principio hay que intentar apuntar a por la barra. A por la barra. Barra no. Barra pelúa, iba a decir. A por la valla pelúa. Porque esta cocinada es bastante buena, ¿eh? De hecho, estará aquí, me parece, a ver. Vaya la parrilla. Calidad más 1. 2000 de calorías. Está muy bien. Lo que pasa es que la valla pelúa esta necesita. Luz. Y por ahora no me interesa. Vale, mira, fíjate, ya la han hecho, ¿eh? Ya está, yo qué sé, estará al 95%. Bueno. Ahora cuando empieza a bajar... Va a dar señal verde. Va a encender esta lucecilla y va a dar señal verde. ¿Cómo puedo ver qué porcentaje está? 29 sobre 40. Pero un porcentaje me gustaría verlo, tío. No lo sé. Ahí se activa. Bim, 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 bim. Aguanta bastante, ¿eh? ¿Ves? Si te fijas, todo este tiempo hubiese sido... iba a decir dinero, a ver. Carbón gastado realmente tontamente. Porque realmente tenemos un montón de energía que usar. Mira, va. Y creo que se vea. El automatismo. No vea, aguanta, coño. Ah, bueno, no, claro. Hasta que no llegue... Claro, es verdad, soy tonto. Hasta que no llegue al 20% no va a dar la... Joder, no va a dar la señal verde. En plan, aquí, pum, para. Y hasta que no baje al 20% que es aquí, no va a dar la señal verde. O sea que aún le queda. Aún le queda hasta que funcione esto. ¿Veis? Esto es tiempo que no estamos gastando ni... Esto si no contamino, claro, esto es de aquí arriba, ¿no? Sí. Eso es de allá arriba. Eso es de caca. Que, por cierto, ¿esto me han terminado ya? Casi, casi, ¿eh? De hecho,
Esto me lo voy a hacer así, perfecto. Vale, vamos a poner aquí unos cuantos baños. ¿Qué hace ello? ¿Eres tonto? ¿O mastica leche? Así. Y este, ponme aquí. ¿Medicina era? Sí, lavamanos, aquí está. Este lavamanos, con uno me vale. Suficiente. Suficiente. De hecho, en verdad, esto no. Podría ponerlo más pegado, ¿eh? Que estaba pensando de dejar uno de espacio para una escultura, pero es que la escultura de aquí que la tenga yo, bueno, podría poner también macetas y tal. Me da palo, la verdad. No te voy a engañar. Ah, y el mesa de comedor también podríamos hacerlo, ¿eh? Ahora que lo pienso. La mesa del comedor sería importante para empezar a subir el tema de la moral, tío. Mira, este. Este le gusta el arte, ¿eh? Le vamos a dar un poquito de arte al tío, ¿eh? Estaría bastante bien. Vale, en fin. Vamos a poner aquí más letrinas de esta. Pipipipim. 4, 5, con 5 está bien. Y esto aquí y aquí. 5 y 3. Va este que apunta a la izquierda. Que solo se lave las manos al salir porque al entrar una gilipollas, ¿no? Bueno, al menos si eres torrente. Si eres torrente, sí, si no, no. Vale. Uf, esto lo estamos descuidando, ¿eh? Cuidado con esto. Y lo estamos descuidando. Vale, pues venga. Otra capita. De hecho, sí, ¿no? 4. Vamos a hacer aquí esta escalera por si acaso. Pum. Vale. Vale, está bien. Y este igual. Lo quitamos ya, no sé qué. Perfecto. Pi, 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 pi. Baldosa. Vamos a poner una baldosita aquí. Y aquí tenemos que poner también. ¿Dónde estaba esto? ¿Oxígeno? No, agua con antanería. Oye, Nico, ¿has jugado más este o qué? ¿Has jugado más tiempo? O ya te la has dejado porque estás frustrado. Dios, no sé beber. Vale, está liado. Hostia, cagadón. Cagadón de gilipollas este, se me muere, ¿eh? Puede ser que se me muera, espérate. Puede ser que se me muera. Prioridad. No, este no me hace falta. Cábemelo, pero no que sea 9. Ve, aquí ya uno se me ha quedado gilipollas, porque ya aquí no puede salir. Se me ha quedado aquí encerrado. Entonces, 2 sí que puede saltar. Entonces es importante de que... De hecho, prioridad amarilla, porque, ¿por qué no? Quiero decir... Alerta amarilla de que me quiten estos dos. Puede saltar aquí, puede saltar aquí. Ya se puede pirar. Cuidado que se me muere. Pensaba jugar estos días, pero ando con otras cosas. Vale, vale. Entendible. Chavales. Vale, Frankie. Frankie puede. De hecho, solo puede él. Porque es avisalita. Vaya cagadón. Vale, espérate un momento. Otra cosa que podemos hacer... ¿Qué tienes aquí? Arenisca. Vale. ¿De aquí puedes saltar aquí? No lo sé, hermano. Esto lo puede hacer todo el mundo. Esto sí lo podrías hacer. Vale, pues mira. Prioridad. Amarilla. Vale, ya se ha cambiado la ruta, ¿eh? De hecho, vamos a probar una cosa. A ver si puedes hacerlo... ¿Este? ¿No te apetece? ¿Quién lo hace? Tarea. Lil Pully. Lil Pully es el que lo va a hacer. No sé dónde está. Está aquí. La verdad que ver a otro jugador me motiva. Me da idea de qué se puede hacer y cómo progresar. Ya, es que este juego... Yo aprendí a eso, mirando a la gente. Y este tío porque no... Vale, si me quita esto mejor, ¿eh? Bueno, Franco, esta aquí lo que pasa es que tiene un poquito de oxígeno, ¿no? Donde puede tirar. Gracias a que... Mira, ¿ves? El limo... Esto me ha venido bien, el limo. El limo está emitiendo oxígeno contaminado. Es decir,
me está creando burbujita de oxígeno que está haciendo que este tío pueda aguantar más tiempo a respiración. Porque burbujita de oxígeno contaminado que sale, burbujita... ¿Qué hace, gilipollas? Bueno, ya me da igual, yo creo. Burbujita que usa para respirar él. Esto no me lo quite, ¿eh? Ni se te ocurra, vaya. ¿Me vas a quitar este? Ahora está aguantando, o sea que tampoco pasa nada. Vale, vale, que salga, que salga. ¿Cómo se pasa Franco esta por la selva? Vale, pues prioridad ahora. Que me hagan esto más rápido, porque no me fío yo. Bien hecho. Ahora ya puedes salir de ahí. Perfecto. Vaya, puedes salir si quieres, está perfecto. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Uf, pues menos mal que me he dado cuenta, ¿eh? Porque podrías no haberme dado cuenta perfectamente de que se había quedado atrapado. Porque el juego no, no es que te avise, ¿sabes? Vale, aquí, líquido, agua contaminada, perfecto. Prioridad 7, por ejemplo. Y que vengan siempre que puedan a coger... Y yo, ¿no te he dicho que aquí no te pongas, tío? Vamos a ver. Deshabilitármelo. No lo uséis más, coño. Hay un montón de oxígeno contaminado, tío. No es que me preocupe mucho el oxígeno contaminado, no pasa nada, pero me da asco verlo ahí verde dando vuelta por la base, ¿eh? Lo único malo del oxígeno contaminado es esto. Es exactamente esto. Que hace que prolifere mucho la limosidad esta. Lo que pasa es que la limosidad ya no es tan peligroso como antes. Antes era bastante jodida. Pero ya no pasa nada, ¿verdad? ¿La limosidad pulmonar que hace? No me acuerdo. Tira lejía, cloro, oxígeno contaminado. Vale, la inhalación de estos gérmenes puede hacer que los duplicantes tosan y se esfuercen por respirar. Vale, creo que simplemente consumen más oxígeno o algo así era, me parece. Pero bueno, por ahora nadie está con limosidad, no pasa nada. Gran Cuesta tiene ganadería. Pues esa es mi idea, ¿eh? Esa es mi idea. Probablemente lo pongamos por aquí o ya veremos, ¿eh? Pero quiero ponerle que sea el ganadero. De hecho, él es el ganadero de la base. O sea, de la base, sí, de la base. Porque, a ver, Franco está aquí. Pum, ganadería, pum. Habilidad 9. Es que es el mejor. Pues se llama Franco vaya. Vale, si ya me lo están haciendo. Pa, pa, pa. Bien, bien, bien. ¿Qué le pasa, tío? Que tose tanto. Un 12% de la exposición a estos gérmenes dará como resultado que Niles contraiga limosidad pulmonar. Ahí está. Este ya vamos a poner malo, ¿eh? ¡Ah! Un 12%. O sea que si este tío... No. No entiendo muy bien cómo es esto, ¿eh? Si, que, si está el 12% del tiempo del día expuesto a esto contra esa enfermedad, supongo. No sé muy bien cómo es eso, la verdad. O de resistencia, es que no lo entiendo. No sé. Bueno, lo que habría que hacer con esto... Para quitarse esto de en medio sería poner... Hostia, había un mod muy bueno que podría ponérmelo, tío. No lo tengo aquí, ¿verdad? Que ese me gusta mucho. Que era de... Creo que no lo tengo investigado, espérate. Filtro, era un filtro, ¿verdad? Filtro. Filtro de agua. No, no lo tengo aquí. ¿Dónde polla estaba esto, tío? A ver. ¿Dónde cojones estaba...? Era en... ¿Oxígeno puede ser? Aquí está, míralo. Esto de aquí. Desodorizante. Utiliza arena para filtrar oxígeno contaminado del aire, reduciendo la propagación de enfermedades. Esto está muy bien. Y había un mod para poder ponerlo en el techo, en las paredes. Eso está muy bien. Porque ahora si yo quiero poner esto, lo que tengo que hacer es aquí un bloque y ponerlo encima. Es un poco meh, la verdad, cómo funciona. Podría ponérmelo, tío. Me gusta bastante. Es un poco quality of life, ¿no? O sea, no es que sea una dificultad ninguna ponerte un putísimo bloque aquí, pero da un poco de por culo, ¿no? La verdad, pongo así, pum, bloque y eso encima. Bueno, ya está. En fin. Esto ya es habitación... Sep. Vale, habría que hacer un comedor, ¿eh? Un comedor me vendría bien. De hecho, podríamos hacerlo aquí fuera. O aquí, yo no sé. Que esté cerca de esto sería lo suyo, ¿eh? Vamos a hacerlo aquí. ¿Es tonto o qué? Ahí está. Lo ponemos aquí y aquí hacemos mesitas de esas. Hostia, ¿verdad? ¿El comedor no hacía falta algo más? ¿O era gran salón?
Sí, el gran salón es la evolución del comedor, me parece que era. Mesa de comedor, sin maquinaria, ¿vale? No hay nada más. Y gran salón es mesa de comedor. Y una instalación recreacional. Esto sería lo suyo. Tamaño mínimo 32. Hostia, pues esto es muy pequeño, ¿eh? Habría que agrandar esto. Vale, sin problema. No pasa nada. Perfecto. ¿Quién coño ha hecho esto de aquí si no llega? Uno, dos, tres. Ah, sí, sí que llega. Vale. Vale, pues hacemos esto hasta aquí. Perfecto, ya está. Y esto, que me lo quiten. Fuera. Y haremos que esto sea el comedor. Por ahora. De hecho, me viene de puta madre. Porque justamente la habitación... ¿Cuánto tiene esto de espacio? 72. Espérate, lo mismo es muy grande, ¿eh? 72 casillas. ¿Y esto cuánto tiene de máximo? Ah, 120. Ahí está. Estamos bien. Vale, nada más de esto. Vale, ya tenemos esto hecho de aquí. Esto pide a 7. Pide a 7. De hecho, espérate. Ponemos esto aquí. Pim. Pim. Esto también. Pim. Este para la izquierda. Y este para la izquierda. Perfecto. Esto ya está hecho. Esto de aquí podemos quitarlo ya. Fuera. Vale, para hacerme espacio aquí. ¿Qué hace, loco? ¿Está chalado o qué? Está bajando la comida, ¿eh? Poquito a poco. Porque no han cultivado de aquí, ¿no? O sea, no han recolectado todavía. Dios, qué rica el agua. ¿Te imaginas que esto todo es roncola o algo así? Un litro de roncola. Vale, estamos recolectando. Bien, compañero, bien, bien. Vale, a ver si me hacen esto de aquí. ¿Qué más cositas podríamos hacer? Habilidad. ¿Qué más cositas? Ya está subiendo la barrita de la moral. Tiene moral más 4. Frank Cuesta, por algún motivo, solo tiene uno de moral. Que eres tonto, claro. A este le gusta hasta la jungla, no le gusta el tema este. Ganadería, ¿eh? Uf, me gustaría hacer la ganadería ya, tío. No le voy a poner nada porque no puedo, básicamente. No puedo, porque ponga lo que le ponga, tío, se va a poner negativo, ¿eh? Ponga lo que le ponga, se pone negativo. Así que nada. ¿Por qué, tío? Decoración del último ciclo, horrible. Comida espeluznante, menos 1. Parracón, 1. Ok. Ok, ok. Pues nada, con la comida esta irá mejorando. Ok, pues ¿qué podríamos hacer para mejorar eso, tío? Viene alguien. Alguien quien viene. En verdad, los flatulentos no lo voy a coger, ¿eh? Para que lo pienso. Artista inexperto. A ver, ciencia, atlético, excavación, ciencia. Esto es un enérgico que no vale para nada. Tenía un montón de cositas verdes, ¿eh? Pero no. Excavación y ciencia. No está mal. Decoración aumentada. Creatividad aumentado. Cuidado con este pavo, ¿eh? Estómago sin fondo. Nada, no quiero ninguno de estos, ¿eh? Ciencia, atlético... Oxilita. Coño. La oxilita se va de aquí y va a producir un poquito de oxígeno, que no está mal tampoco, ¿no? No es que venga mal del todo. No sé si llevan tiempo con esto liado, ¿eh? Venga, va. Hacerme esta movida. Voy a salir, ¿no? Tranquilamente, sí. De hecho, por si acaso, quítame esto. La moral cuenta el tiempo que dura un personaje en la habitación. La moral cuenta el tiempo. O sea, creo que se hace. No sé tampoco muy bien cómo funciona. O sea, fíjate tú cómo es el juego complicado, que tampoco sé decirte. Es así. No sé si funciona como una media de lo que tiene alrededor en el día. ¿Sabes? En plan, yo creo que si simplemente entra aquí la habitación, o por ejemplo, duerme en esta habitación, que ya es un barracón, tiene el más 1. Si viene a comer aquí, que va a ser una habitación de comedor, ya tiene el más 1 también, ¿sabes? O si caga y mea aquí también, tiene otro más 1. Creo que va así. Luego hay habitaciones que podríamos hacerla ya. O sea, es un cálculo por ciclo. Creo que sí. Pero vaya. Ahora mismo, o sea, no te soy sincero, te estoy hablando un poquito de intuición. También depende del momento. Yo creo que si tú le miras a este, por ejemplo, ahora, que está hambriento, a lo mejor tiene un menos 1 de moral. No lo sé. No lo sé. Por eso también te digo que como va fluctuando, muchas veces es peligroso. Ve, por ejemplo, Frankie. Si yo me vengo a... aquí... Frankie tenía un poquito de estrés. Frankie está al límite.
Probablemente haya momento en el que esté por encima de moral y haya momento en el que esté por debajo de moral porque haya algo negativo que le afecte a la necesidad moral, ¿sabes? Entonces, en esos momentos, pues le subirá el estrés y es una putada. Por eso es complicado de ir justos. Es mejor ir con margen. Pero bueno, como al principio es fácil de sacar moral por aquí y por allá. Porque, por ejemplo, si pasan cerca de este bicho, también les da un poquito de moral porque como que da esto decoración. Si yo vengo aquí a decoración, ve, hay un montón de decoración verde por esos tíos. Todo esto está en rojo porque mierda, ¿sabes? Entonces eso. Vamos a ir poniendo aquí ya para comer. Muebles. Mira, el objeto recreacional es el enfriador de agua, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo... ¿Cuántos son? 8. Bueno, vale, sí, está bien. Más o menos simétrico, más o menos. Ahora, mueble tal, enfriador de agua. Aquí, lo enchufo. Y ya esto es recreacional. Esto sería un gran comedor de eso, un gran salón. ¿Cuánto me hagan esto de aquí? A ver. Comedor, ahí está. Ah, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué no es un gran salón? Mira, moral más 3, ¿eh? El comedor da moral más 3. O sea, que ya con solo hacer esta habitación, que ya ves tú que son una habitación grande, un comedor y ya está. Ya con eso tienes un más 3. Y si pones el gran salón, es un más 6. ¿Pero por qué no puedo? ¡Ah, por artículo de decoración! Vale. Esto es fácil. Esto es fácil. Muebles. Pues decoración, una maceta. Como esta, pum. De hecho, si yo le pongo unas cuantas, que por eso deja el espacio, va a ser mucho mejor. Porque encima, aparte de que, es una es un gran comedor, va a tener decoración positiva. Esto va a ser la polla. Si se hace así. Vale. De hecho, si yo me meto ahora aquí, ¿cómo estará ya? Está, sigue estando... Mira. Como este tío habrá comido ahora, ya tiene un más 5. Este tío estaba antes en 1 de moral. Pues ahora mira. ¿Ves? Comedor más 3. Duplicante 1, porque eso es lo que tiene que tener mínimo. 2 turnos de descanso más 1. Barra con 1. Comida terrible 0. De hecho, antes comió algo malo y tenía un menos 1 de comida. Como ahora la comida es medio tal, sigue siendo terrible, tiene un 0. No le quitan menos. Por eso es importante que coma lo que... O sea, que coma bien. Ganadería de 1 para el Frank, ¿no? Sí. En cuanto... Ah, bueno, dices de habilidad. De hecho, sí. De hecho, sí, le sube más 2, pero bueno, también le sube 1 de moral. Que está bien. Vale, tío. Lo que pasa es que creo que he investigado, ¿verdad? A ver, investigación. Quítame esta movida. Uf, tengo ganas de hacer lo de la ganadería, ¿eh? ¿Dónde estaba eso, tío? Que yo vea bien. Este menú va como el culo. Va a tope. Aquí está. Vale, mira, ganadería. Me hace falta la estación de aseo, liberado de criatura, estación de esquilado... La incubadora también está bien. Todo esto es importante, la verdad. Bueno, la incubadora tampoco es tan importante. Es por si quiere acelerar el proceso de que se vayan reproduciendo, pero bueno. En principio esto. En principio eso. Ahora, ¿qué animal me interesa más? ¿El hatch? ¿O este bicho? El suite. Hay un montón, ¿eh? Hay un montón por todos lados. Escarabajos de esto. Mira huevo. El huevo de Sitter, que parece un... Una picha. Parece un glande, literalmente. Bueno, como este también. ¿Qué es mejor? No lo sé. Porque este da carne, 1600 calorías. Y el bicho Hatch, que no sé si habrá... Mira, aquí está. Este me da... 1600 comparado a 3200. Es literalmente el doble. Cada bicho de este me da el doble que estos de aquí. O sea, uno por dos, básicamente. Lo que pasa es que este tío le puedo dar de comer arena, arenisca, me da carbón cuando come. O sea, me da carbón y comida hacer la crianza de este bicho. Luego este bicho, que por cierto, si no sabes jugar mucho, Nico, el que hambre tiene pan piensa. Sí, totalmente. Todos los días tengo hambre y a todas horas. Que este librito de aquí
O sea, la wiki del juego es bastante buena, ¿eh? Para que tú vayas viendo qué es lo que necesitan, qué es lo que hacen y todo eso. De hecho, este me da sacarosa. Ah, comen azufre. Las plantas, obviamente, con plantas, la frutal. ¿Dónde las cuidan? ¡Dios! Este da mucha comida, ¿eh? Da barro. 50 kilos de azufre por el kilo. Por kilos, por ciclo. Que no es poco. A ver, pero dice que cuidan las plantas del arba frutal. Las cuales no tengo. O sea que tampoco me interesa. Vale, pues en principio para comida lo voy a hacer con hachas, ¿eh? Este bicho está guapísimo, tío. Este bicho está guapísimo. Es que azufre no tengo yo, ¿no? En ningún lado. Azufre. ¿El azufre aquí qué coño es? Esto de aquí. Yo azufre no pilla ni una, me parece. Bueno, hay bastante, ¿eh? 400 kilos, 500. Bueno, hacerlo con hatches, ¿eh? Al principio. Al principio vamos a hacerlo con hatches. Ahora bien, ¿dónde lo hago? Aquí, yo creo, ¿no? Aquí va a estar bien. Aquí vamos a hacerlo, ¿eh? Aquí vamos a hacerlo. Entonces, para hacer un establo. Buah, me acuerdo que lo miré, pero no me acuerdo. Tampoco hace falta que sea 96 casillas de alto, ¿eh? O sea, de grande. Lo de los establos sí que se puede automatizar al 100% que lo he visto yo, pero claro, eso ya es muy avanzado, ¿eh? Vamos a hacerlo. No lo sé. ¿Así, por ejemplo? Sí, está bien. Algo así. Así, pim pim y pim pom. Ah, bueno, esto es muy alto, ¿no? Claro, aquí en verdad me he equivocado. Va a ser un poco más pequeño del máximo, ¿eh? Tampoco pasa nada. Tampoco pasa ni media. Pam pam. Vale. ¿Y esto? Ahí. Vale. Aún no está investigado, que vayan haciéndolo ya. Ok, ok, ok. Bueno, esto aún no lo he hecho tampoco, ¿sabes? O sea que no puedo dormir en esto, tú. Me da miedo, ¿eh? De que se me queden pillados aquí. Esto no lo va a hacer bien, ¿eh? Ni de coña. Así que mejor por asegurarme que me hagan esto. Con prioridad 9. Aquí... Aquí, 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 aquí. Es que lo estoy viendo venir y no me lo van a hacer bien, tío. Aquí me hace falta ya. Pa, 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 pam, pa, pam, 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 pam. Ahí está. Ahora sí deberían hacerlo todo bien. Vale. Que me lo pique. Bueno, esta de aquí no puedo, tío. Hemos dicho. Fuck. Ruta vegana, ¿eh? O sea, ruta. Siempre digo ruta. Run vegana. Las plantas no se pueden quitar. Pa, 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 pam. Ya se han venido todo aquí de una, ¿eh? Tienen ganas de hacer cositas por aquí. ¡Ah, coño! Súper dura. ¿Qué coño es esto? Obsidiana. Vale, aún no podemos saber de qué es este geyser de aquí, ¿eh? ¿De qué coño será? Desde su madre, probablemente. ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? Pantalones carmesí básico, como los pantalones rojos, pero un poco más elegante. Pantalones común. Vaya mierda, ¿no? Se voy a poner al puli, tío. Le pegan. ¿Dónde está el puli? Puli, puli, puli. Aquí está, puli. ¿Cómo puedo hacer esto de los pan... ¡Ah! ¡Ah! Mira el flequillito, qué guapo. A ver. ¿Abrir? ¡Ah, qué guapo! Hostia, qué flow tiene, chaval. Guante, mira, guante, vamos a ponerle este. Esto es que en verdad. Esto es una gilipollas, porque es que ni se notan, tío. Esto, pues bueno, más o menos, pero yo. No sé. Pantalones rojos. Parece Superman. Calzado. También esto. Que le pega, que flipa. Qué guapo, ni el puli, venga, asignar, ya está. Tampoco tengo mucho más, la verdad. De ropa. Pi, 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 pim. Vale, ya mismo podemos poner aquí el tema de los generadores de peo, ¿eh? O sea, no generan peos, generan con peos. A ver, entonces. Tremendo flow, ¿verdad?
Veando flow bien bacano. ¿Dónde ponemos esto, tío? Aquí. Bueno, en verdad más para arriba, ¿no? Es que no lo sé. O más abajo. Para. Probablemente esto habría que insularlo. Va a ser por aquí. O algo así. Para que haya aquí un caminito para lo que sea. Así que, si dejo esto de aquí, pan, será aquí. Esta es la altura, yo creo. Por si hay un techo arriba. Vale, aquí. Aquí. Y con esto ya me paso que flipa, pero bueno. Tres. Dejar solo uno. Vale, este lo podríamos quitar ya. Habría que investigar la baldosa esta de que deja pasar el agua, ¿eh? Porque esto chorrea agua. Ah, no, bueno, tenía los mods puestos, ¿verdad? Esto chorrea porquería. ¿Cómo podría verlo yo esto? A ver. No, lo chorrea aquí y ya está. Sí. Tiene la entrada de gas natural. ¿Y qué sale? Un momento. Ah, expulsa dióxido. O sea, consume gas natural y suelta agua contaminada, dióxido de carbono y energía. Obviamente. Y calor, sobre todo calor. Esto hay que tener cuidado, ¿eh? Porque esto calienta la base. Y de hecho, al lado del agua... es peligroso, ¿eh? Vale. Y ya mantenía casi esto entero, ¿eh? Está bastante bien. Bueno, consumirme, a ver. Investigarme la... ¿Dónde estaba esto, tío? El suelo de Aguica este. El suelo poroso. Aquí está, no. Este es el insulado. Bueno, el insulado también tenemos que investigarlo ya mismo, ¿eh? Este es súper importante, la baldosa aislante. A ver, baldosa. Que es mi hembra, ¿no? Baldosa. ¿Dónde está ello? Esta es la de oxígeno. La de estará por aquí. Atención, no sé qué. Metálica, baldosa de búnker, baldosa de malla, aquí está. Esta de aquí. ¿Dónde está? Aquí. Mira, los baños buenos y todo, ¿eh? Esto es la polla, tío. Mi parte favorita del juego es cuando pone los baños estos guapísimos, tío. Porque parece que visualmente ha avanzado un montón. O sea, me siento súper pro. Porque metes tubería, no sé qué, está guapo. Agricultura más 2. Puede identificar semillas mutantes. ¿Cómo que semillas mutantes? Eso es nuevo. ¿Semillas mutantes? Está bien, ¿eh? Me la juego un poco, pero semillas mutantes. Un momento, ¿eso qué coño es? A ver. Mutantes. Pues no. ¿Semilla? De girasol, a ver. Hostia, ¿qué es lo de las semillas mutantes, tío? Que no puedo verlo, tío. No puedo ver qué es semilla mutante, no sé lo que es. A ver, el puli. Otro agricultor, ¿no? De nivel 3. Ya tomamos por culo. Tenemos dos agricultores muy buenos. Y tendremos también a un tío de ganadería. Vale, a ver. A ver, ¿ganadería tenemos ya o no? ¿La investigamos al final ya entera o no? Un momento, me he equivocado, perdón. Que estoy motivado. Pa, 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 esto... Sí, lo tenemos ya, vale. Pues vamos a empezar. Estaciones. Primero, estación de aseo. Que va a ser, por ejemplo, aquí en la entrada. La estación de esquilado no hace falta, ¿no? Así no cuidar las criaturas, pasar habilidad, ganadería, criatura, esterilización, el componente necesario para el, del establo. Ah, es necesario. ¿En serio? Pero si tú no puedes... No, no es necesario. Con esto ya estaba. O sea, con solo poner esta máquina ya es suficiente. Pues ya estaría. Pues ya estaría entonces. Vale. ¿Qué más? Estaciones, no. Este hemos dicho no hace falta. Voy a darle aquí para quitarme esto. Automatización también, quítame esto. Mueble, bombilla nada, lámpara nada. Refinar. Calienta arcilla para producir cerámica. Esto en mi vida lo he hecho todavía. Comida. Vale, aquí estamos. Vale, hace falta el alimentador. Yo le voy a poner por aquí, por ejemplo. El liberador, por supuesto. Aquí mismo. Y ya está, ¿no? Rompedor de huevos, no, ta, 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 parrilla, nada, nada. Perfecto, ya está. El desodorizante. Pff, me gustaría empezar a ponerlo también por ahí. La verdad. La espumada también habría que ponerla en algún momento. Pa, pa, pa. Vale. Pero con estas tres tonterías tenemos el establo hecho. Plantas. Planta las macetas del comedor, ¿no? Es verdad. No había visto. Bien visto. Vale, pues componer. A ver. ¿Qué diferencia hay?
Por ejemplo, esta. Radiación. Para esto es lo que aguantan, ¿no? Temperatura esta es más permisiva. Sin más. Es lo mismo, ¿no? Vamos a plantar, por ejemplo, las dos centrales. Con esta. Y las demás con la otra, porque tampoco me sobran de esta. Vale. Otra más no tengo, ¿no? Ah, tengo un cactus también. De 0 a 100. Por la autovía. Pues vale, meter esta también. ¿Por qué no? Un poquito de variedad. Parecemos que estamos aquí en el... Yo qué sé. En un vivero. En vivero Guzmán. Vale, pues me pondrán todo eso y ya está. Ya es un gran comedor, ¿verdad? Multifunción. ¿Cómo que multifunción? Ah, porque... Gran salón. No entiendo. Bueno, igual. Ya se ha puesto un gran salón. Más 6 de moral. Cuidado. Esto me gustaría cerrarlo, ¿eh? ¿Aquí llegas, tío? Sí. Deberían de llegar, ¿eh? Y cerrarme esto de aquí. Ahí está. Vale, habría que recoger también. Vale, esto es la decoración. Habría que empezar a recoger toda la mierda que hay por el suelo en todos lados. Porque eso da decoración negativa. Ve, mira, decoración total más 47. Pero valor negativo 27 de escombros. O sea, perdón, menos 27, que no es poco, de escombros. O sea, habría que limpiar todo esto. Así que, venga, poquito a poco. A recoger todo lo que se pueda. De la base. Que al principio no se suele hacer mucho porque esto es mucho tiempo que están los tíos dando vueltas por aquí y por allá. Esto sobre todo también porque los bichos estos comen de todo. Los que soltamos aquí. Y ya estaría. Vale, hay una cosita aquí que no estemos dispuestos a guardar. A ver, voy a cerrar todo esto. Metal refinado sí, vale. Orgánico no, todo esto nada. Semilla fuera, ta ta ta. Vale, todo lo demás ya está, ¿no? Sup. Vale, copiar el ajuste. A todo esto. Listo. Qué guapo, ¿eh? Pero esto no hace nada diferente, ¿verdad? O sea, en plan, da la misma decoración una que otra. O sea, son la misma planta. Atuendo de Don Patricio. Ropaje desgastado, vale. ¿Ves que incluso la ropa de esta gente da decoración negativa? Habría que mejorar la ropa también. Precio peludo más 25. Sí, son todas iguales. Las plantas son todas iguales. Vale. Pues de moral tienen que estar ya de puta madre. A ver, resumen. Hay que mandar el logro. Vale, de la automatización de antes. A ver. Bueno, tampoco te creas tú que están tan allá, ¿eh? Tampoco te creas. Quedó bonito el comedor. Bueno, un poco asimétrico. Mira, estoy a quitarlo ya. Vale. Me faltaría una maceta más por aquí. Ahí quedas igual. Habría que haber movido uno a la derecha. Pero bueno, esto como he dicho antes, temporal. Tampoco. Molaría un par de cuadros por ahí arriba y tal. Vale. A ver, aquí. Vamos a soltar hatches, hachisito. Y la madre que te parió. Vale, ¿y de comer? Había una cosa, es verdad. Había que mirar una cosa. El hatch bueno era el suave. ¿O era el rocoso? Perdón, el sabio. No me acuerdo, había uno que era bueno, tío. 3200 de carne. 3200. 3200. ¿Cuál era, tío? Había uno que cagaba más carbón, puede ser. No me acuerdo. O que comía menos, no me acuerdo. Mira, por ejemplo, este suelta 70, ¿vale? 70 el normal. A ver, sabio. 140, que es el doble. 70. Hostia. Este te refina las cosas, ¿no? Este está guapo, ¿eh? Este parece un... Parece un xenomorfo. Está muy guapo, la verdad, el diseño. Pero vale, el bueno en principio, en early game, es este. El sabio. Que te da el doble. O sea, no... O sea, realmente el normal, tú le echas, por ejemplo, 140 kilos de algo y te da la mitad de ese peso en carbón. El sabio te da la proporción 1-1. 140 y te da 140. Esto está bien. Vale, pero ¿qué se le daba? Ah, se le daba esta mierda, ¿verdad? ¿O qué era? Es que no me acuerdo.
A ver. Los haches sabios que tan carbón sólido son descubiertos al desenterrar objetos enterrados. ¿Qué salía? No me acuerdo, tío. Corazón de acelga. Esta tiene buena pinta y toda, ¿eh? ¿Qué le daba yo, tío? Creo que se le daba. Yo le daba cosas de orgánicas, ¿verdad? Esa es pantanosa. Hombre, si tengo que dar salmón, apaga y vámonos, ¿no? A ver si hay comidas en el juego, chaval. Mira el potaje. Frijoles al curry. Esto es lo que me pidió el mexicano ese. Mexicano por la cara, me lo acabo de inventar. Supongo que le puedo dar semillas, ¿no? ¿O no? Las semillas no están incluidas. Lindra alimento. Hostia, pues puede ser que no, ¿eh? Hostia, pues espérate que las semillas no están incluidas. ¿O sí? ¿Comen semillas o no? A ver. Hatch, sabio. Ah, pues no. Ah, pues no le puedo dar semillas yo a este tío, ¿eh? Le puedo dar liendra alimento, pero no sé hasta qué punto me interesa darle liendra alimento, ¿eh? Y arenisca en algún momento me hará falta. Vamos a probar darle liendra alimento, tío. Y si me hace falta en algún momento, empiezo a... empiezo... un segundo, estoy pensando, fertilizando, ¿eh? Si me hace falta en algún momento más liendra alimento, pues hago más cultivo y ya está. Pero en principio eso. Pa, 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 para, pam. Ahora hay que intentar. Mira, aquí hay un huevo. ¿Hay algún hatch por ahí? Guarro pro cachondo, como se diga. Mira, este se va a morir ya mismo, si se ahoga. Este habría que pillarlo. Aquí no hay ninguno. Aquí hay uno, oculto. Está el huevo y el nota este aquí, no sé qué. A lo mejor este se va a morir ya mismo, De hecho, a ver, hatch. Salvajismo 100%, edad 45 de 100. Es viejo, Es bastante viejo. Mira, ya lo he capturado. ¡Ah, que había dos! ¡64 años tenía este! En mi rol actual puse como 40 palos de liendre, no sé qué, no sé si exageré. No. A ver, vas a tener de sobra, eso sí. Sobre todo si lo cocinas y tal, pero no. O sea, toda comida es importante tenerla. Si puedes almacenarlas y eso. Semilla peluda. Semilla de brazo peludo. ¿No es lo mismo? ¿De brazo peludo? ¿No es lo mismo? ¿Qué diferencia hay? Anémico y peligroso, no sé cuánto. Lentito, asesino de planta. No me gusta ninguno. Este mismo. Coño. Lo que pasa es que eso. De hecho, yo tengo que plantar más, De todos modos, puedes mirar. En internet seguramente que hay cálculo de en plan. Por cada duplicante, pues te interesa tener no sé cuántos cultivos de estos, ¿sabes? O sea que está todo ya visto. Y calculado. O sea, yo creo que voy a estar una temporada con 8 solo, No voy a pillar más, en principio, porque si no es que voy a tener problemas. Mira, ya tenemos dos bichos aquí. Mira, mira, mira el Franco esta. Vamos a limpiar los piños al bicho. ¿Este que está esperando o qué? ¡Emocionado! Toda buena gente. Esta criatura escuchó un llamado de un duplicante y está muy emocionado. Qué buena gente, ¿no? Ahí está, esperando. Vale, pues mira, este ya que lo ha cepillado y tal, tiene... cambio por ciclo 5%. Salvaje. Ah, no, que ese no era, ¿no? Arreglado, aquí está. Salvajismo menos 55% por ciclo. Va a dejar de ser salvaje y va a ser buena gente conmigo, ¿no? Hostia, mira todo lo que comen, tío. Dieta. Todo esto. Oye, pues la semilla, lo de que no coman semilla, creo que la han quitado. Porque antes me parece que sí que la comían, ¿eh? ¿Qué no come? Es que este bicho come de absolutamente todo. Son como cucarachas, yo creo. O como hormiga, vaya. Vale, estamos cocinando por ahí. ¿Qué está cocinando el nota este? La barra de entrenamiento, ¿no? ¿Verdad? Sí, porque eso está puesto eso. Vale. Ok. ¿Carbón cuánto tenemos, tío? Es que estoy pensando en hacer ya cultivos del pelugo ese, A ver.
Agarrosa tanto. A ver todo. Carbón. Normalmente me suelo yo ticar aquí el carbón, porque es importante al principio. Algas. Para poder verlo. 34 toneladas. 17 toneladas de carbón. Está bien. Está bien. Esta gente ya está cagando también. Bueno. En fin. Recogerme todo esto también. Vale. Todo esto también. Aquí no, porque no llegáis. Recogérmelo todo. No sé qué estáis haciendo que no lo hacéis. Recogérmelo todo, 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 todo. No rayéis todo. Lo quiero limpio. Vale, esto ya está limpio, vale. Lo malo que eso, que va a estar entretenido, pero bueno. Es por un bien común. Mira, aquí ya se está acumulando peo. Pues esto es peligroso, ¿eh? Esto es jodidamente peligroso, de hecho. Porque probablemente estas plantas no crezcan bien en gas natural y... prefiero que baje por aquí y lo que sea. Esta gente la da igual el gas natural. Es que esta burbujita de gas natural, si le da por subir aquí, habrá un tiempo en el que esto se pause, el crecimiento de la planta esta. ¿Sabes? O sea que mejor prevenir que curar, en ese caso. Aquí no voy a poner nada de transpirable porque los peos bajarían aquí y les jodería. Así que prefiero que bajen por aquí, pa, 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 pam, pam, y bajen por donde sea. Donde tengan que bajar. Y ya está. Vale. Uf, mucha mierda hay aquí, ¿eh? Mucha mierda. Vamos a... vamos a poner esto aquí. Aquí. Aquí, que limpie. Quítame el filtro este. Ahí está. Que yo vea lo sucio. Aquí. Aquí mismo también. Aquí también. Esto es momentáneo, ¿eh? Lo del filtro este. Aquí sobre todo vamos a tener que poner uno 100% siempre, tío. Aquí. Y ya estaría, ¿no? Aquí que también hay un poquito, pero... uf. Vale. Vamos a ir tirando con esto, ¿eh? Un hatch aquí también. ¿O no? Ah, no, me lo he fumado, ¿eh? Aquí me lo he fumado. Y si hace doble compuerta hacia el depósito de agua sucia, da igual, en un momento algunos pasan, ¿eh? Algunos pasan de todo, también te digo. Hay algunos... hay un... joder, lo diré bien. Hay un poco de oxígeno contaminado que sale, por ejemplo, de esta agua contaminada, ¿sabes? Esta botellita de agua contaminada lo pone aquí, emitiendo oxígeno contaminado. O sea, que da igual. En algún momento siempre va a haber un poquito de oxígeno contaminado en toda la base. Así que, de momento, voy a tener estas cositas por aquí. Que vaya limpiando cuando vaya pudiendo esto. ¿Pudiendo? Pudiendo. Y ya está. ¿Dónde más he puesto? Aquí hay otro. Y aquí hay otro. Creo que ya. Vale. ¿Qué le hacía falta? Esto es un cable, ¿verdad? Antes no hacía falta cable. Esto lo han nerfeado, tío. Antes no hacía falta que estuviesen enchufados. Pero bueno. Tampoco consumen mucho, ¿eh? Consumen, no sé si eran 10 o 5 o algo así. No pasa nada. Esto súbemelo por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Y este por aquí, por aquí. Y por ahí. Todo esto ya está enchufado. Bájate el cable por aquí, pim, pam. Tampoco me quiero pasar mucho al principio por el tema de la tensión máxima que tiene el cable, pero bueno. ¿Cuánto consume esta mierda? 5, es que no consume nada, tío. No consume nada. Pasa que esto, si le damos prioridad 7, estaría mejor, yo creo, ¿no? En fin. Mira, tenemos la baldosa esta de líquidos. Esta está bien aquí, pam. Pam. Porque esta máquina de gas natural lo que tiene es que en el pitorro este de aquí suelta, escupe el agua contaminada hacia abajo, ¿sabes? Entonces, esta va a ser la piscina de agua contaminada. Lo de la compuerta doble antes se hacía con 4. Mira, de hecho, antes... bueno, no sé si la han cambiado o no, pero vaya. Antes lo que se solía hacer, por ejemplo, si tú tienes aquí... imagínate que este geyser de aquí, ¿vale? Es de... yo qué sé, de cloro o de gas natural o lo que sea, y expulsa mucho cloro todo el rato o gas natural. Normalmente lo que solía hacer la gente era una habitación alrededor del geyser este, vale, una cosa así, y aquí ponían puertas de esta o incluso de esta, que era más rápida, no sé qué polla era, no me acuerdo. Lo ponían dos así rectas y dos tumbadas, porque estas dos se abren a la vez. Y hacían así, como esta entrada. Y en teoría,
cuando estas puertas se cerraban, si algo salía por aquí, esto se... El gas que se quedaba por aquí en medio se destruía. Pero creo que eso lo han cambiado o no funciona del todo bien. No funciona del todo bien. ¿Vale? Es un truquillo rollo medio glitch que se hace. A ver. Y hay otra cosa que se usa mucho más ahora también, ¿eh? Que es con líquidos y tal. ¿Por cómo funcionan los líquidos? ¿Te acuerdas que los líquidos se quedaban ahí como... A ver si busco un ejemplo por aquí, que seguro que lo veo. Porque, vamos, ocurre todo el rato. A ver si lo veo. Mira, aquí cositas de estas. Esto hay que pillarlo, ¿eh? Un líquido que se haya quedado raro, ¿eh? Mira, por ejemplo, esto de aquí. Esto me sirve como ejemplo, me parece a mí, ¿no? O esto de aquí, o yo qué sé. Bueno, lo que funciona el líquido así como que se queda medio moco y tal y que no termina de caer. Así como queda como en pendiente. Se hace una puerta con este líquido, ¿vale? Porque mira, en este bloque, aunque visualmente aquí haya todo este trozo de aire, por así decirlo, realmente en este bloque, para el juego, es todo agua. Aunque haya un gramo de agua en este bloque, ya es todo agua, ¿sabes? Aunque se vea aquí oxígeno. Entonces lo que se hace muchas veces es poner un poquito de agua en una zona y si aquí hubiese un bloque... Si aquí hubiese un bloque construido o un bloque de esto, si aquí hay un gramo de agua y se ve aquí como un poquito de aire, no sé si me estoy explicando bien, ¿vale? Si no lo entiendo, lo repito y lo intento explicar mejor, pero vaya. Básicamente, si hay, aquí hay cloro y aquí hay gas natural, por ejemplo, si aquí hay un poquito de agua, nunca va a pasar el cloro ni el gas natural de un lado a otro, porque ya está bloqueado todo este bloque con agua. ¿Me explico? No sé si me he explicado. ¿Cómo funciona esta compuerta, este truquillo? Sí, entiendo, vale, perfecto. Me alegro, es que es un poco trampólico de explicar, la verdad. Tremendo exploit, ya. Pero claro, si el juego te diese una manera de... Bueno, en verdad sí que puedes hacerlo. Es que te estaba diciendo, si te diese el juego alguna manera de hacerlo legal, pues bueno, la gente no haría este tipo de truco, pero... De hecho, a mí no me gustaba usar ese truco hasta que dije, tío, es que o lo hago o me como un cipote, así de gordo. ¿Sabes? Pero claro... Lo que debería de hacer si no es hacerte, imagínate lo que hemos dicho antes, ¿no? Quieres entrar aquí, que hay un montón de cloro, pues lo suyo sería hacerte a lo mejor un pasillo con dos puertas, aquí dentro una bomba de oxígeno, espérate, perdón, de oxígeno no, de gas, en general, bomba de gas, y cada vez que esta puerta se abre y se cierra y aquí haya alguien, que esto haga vacío, o sea, chupe todo el oxígeno que hay aquí, bueno, todo el gas que diga, lo saque fuera, filtre. Si es no sé qué, que lo vuelva a soltar aquí. Si es no sé cuánto, que lo suelte donde sea. Y en el momento que aquí haya un vacío, pues abra esta puerta y pueda salir el personaje, ¿sabes? Esa sería una manera de hacerlo, pero joder. Joder, hacer eso, ¿eh? Es un coñazo, la verdad. O sea, que como poder puedes hacer lo que tú quieras en este juego, ¿sabes? Y te lo ocurras y tal. Hostia, me he dejado la mierda esta abierta. Está guapo el juego, ¿eh? Está muy guapo, tío. Cuando lo empiezas a destripar, está muy guapo, la verdad. ¿Mini cápsula? Ah, vale, esto es... Esto de aquí, ¿no? Ok. Vale, esto ya funcionará en algún momento, imagino. Habría que mirar si hay algún hatch en algún otro lado, pero no tiene pinta, ¿no? Porque es de día... Ah, bueno, de día, claro. De día se esconde. Mira, aquí hay uno. Aquí hay uno. Que está oculto. Esto es un montoncito de caca. Lo que pasa es que te da tanta libertad que te abruma de golpe, sí. Si de golpe intentas hacerte toda esta movida que estoy explicando, claro que te agobia. Por eso ya digo, es que es un juego tan complicado de entrar de primeras, tío. Que en verdad me da pena de que no lo juegue más gente, porque está muy guapo, la verdad. Es una pena. Creo que ni más, ¿no? ¿Dónde está ese bicho ahí? Aquí no hay nada más. No. Mira, aquí me han soltado arenisca que habría que pillarlo, tío. Vale, aquí me está diciendo que hay cositas que no pueden guardar. Que lo he visto antes. ¿Dónde estaba? Aquí. Almacenamiento no disponible. Tierra contaminada. ¿Cómo? Tierra contaminada. Bueno, sí, podría hacer aquí un polla de esto, ¿eh? De cosas contaminadas y tal.
Oye, ¿hay cloro aquí o algo? ¿Dióxido de carbono, gas natural? No. Es que hay mucho verde, ¿eh? No, es óxido no contaminado. Es peo, ¿eh? Es peo y caca. Simplemente. Es peo y caca. Vale, esto es importante también porque si no lo pones, pues se quedan aquí las botellas de agua contaminada y te generan la porquería esta. Ya están limpiando, ¿eh? Mira cómo funcionan ya. Van a empezar a limpiar todo esto. ¿Y esto por qué no me lo hace? Ah, porque le falta este cable, ¿no? Ah, ¿por qué no llegan, verdad? ¿Por qué no llegan? ¿Puede ser o si llegan? Deberían de llegar. No me dice de inalcanzable ni nada, tío. No me dice de inalcanzable ni nada. A ver, otro juego que, por ejemplo, abruma, en verdad. Bueno, abruma no. Pero que hay tantas cosas que se pueden hacer que a no ser que veas un vídeo, es el Minecraft, tío. O sea, cuando la gente empezó a jugar, ahora ya no tanto, porque tiene el libro de recetas, pero ¿tú cómo sabes que poniendo palito, palito, piedra, 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 te hacías un putísimo pico de piedra y podías picar cosas, ¿sabes? O sea, ese es un juego que tú te lo descargas y juegas sin saber absolutamente nada. Es imposible que tú empieces a jugar ese juego. Es imposible. Totalmente imposible. ¿Sabes? Y que tú rompas a lo mejor la piedra con el puño y no entiendas por qué se rompe y no consigue el objeto, a no ser que lo piques con otro tipo de pico, ¿sabes? Que en verdad, si lo piensas, es una movida, tío. Bueno, esto... Bueno, esto ahora mismo nada. Pa, 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 pa. Estoy pensando... Ah, vale, esto de aquí. Esto, orgánico. Aquí vamos a dejar cáscara de huevo, limo. Sí, limo, un montón de piedra y contaminada. Vale, perfecto. Y prioridad, por ejemplo... Da igual, lo que recojan, ¿no? Y ya está. Y esto habría que quitar de aquí la cáscara de huevo, me parece, ¿no? Porque se caducaba, me dijo el Puli, tío. Que el Puli, por cierto, hoy no está por aquí y me haría falta el cafroncete, porque el chaval sabe. El chaval otra cosa no, pero de oxígeno no te incluye, ¿sabes, tío? ¿Eh? Aquí va a haber un momento en el que se me cree una capa de gas natural. A no ser que yo baje esta puerta aquí abajo, ¿eh? En verdad. Que debería hacerlo, tío. Bueno, en verdad me da igual, ¿no? Que haya gas natural aquí o qué. Yo creo que me da igual. Me la pela. Vale. Consejo también de que vayas echándole un vistazo a cuántas algas tienes y cuánto gasta esto y toda la movida. Porque en algún momento se te va a hacer una cuenta atrás de que te queda poquísima alga, no te des cuenta y no te dé tiempo a hacer el paso al siguiente tipo de generación de oxígeno, que es con el agua y eso, ¿eh? O sea, más de una vez yo he perdido porque a lo mejor he llegado al ciclo, yo qué sé, no sé cuántos, pero avanzado un montón de horas y tal, y me he dado cuenta de que ya no hay tiempo. O sea, no tengo tiempo de hacer el siguiente paso de generación de oxígeno. Como consejo, ¿eh? Pa, 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 pa. Va, está todo ya conectado, ya están limpiando. Aquí un montón de mierda, tío. Aquí deberíamos poner más... Bueno, esto está limpiando también, ¿no? Bueno, en principio está limpiando. De hecho, aquí hay una máquina. Vale, ¿estamos cerrando esto o qué? Dame mi insula, por favor. Insulada. ¿No? ¿Baldosa? Baldosa, 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 baldosa. Baldosa aislante, ahí está. No es insulada, es aislante. Ok. Vale, pues dame esto. Máquina de hielo, transforma agua en hielo. Hay un montón de mierda en este juego que nunca he usado, tío. Tampoco te abrumes con la de máquinas que hay, porque al final siempre... Bueno, depende también cómo quieras usarlo, ¿no? Pero bueno, al final hay un montón de máquinas que yo no he usado para nada, ¿eh? Mira que tengo cientos de horas. ¿Puedes programar algún tipo de arma que te avise que te queda menos de X cantidad de algas? No lo sé, la verdad. A ver. Diagnóstico. No, aquí no. Esto, por ejemplo, te avisa de qué comida, por ejemplo. Mira, aquí me está diciendo. Las reservas de comida están muy bajas. Lo que pasa es que ni me fijo. Se consumen 8000 por ciclo. Esto habría que mirarlo, ¿eh? Esto es peligroso ahora mismo, yo creo. Porque probablemente me estén consumiendo demasiado estas mierdas de aquí. De hecho, se lo están llevando todo. Hay que hacer más cositas de estas, ¿eh? Vamos a quitar esto de momento. Y que vayan comiendo... Lo que sea, tío.
Que vayan comiendo lo que sea. Uy, le da sin querer algo, ¿no? Vale, que vayan comiendo arenisca 0 kilos. Vale, pues que vayan comiendo eso, ¿eh? Y que no me gasten esta movida de aquí. Quiero que me coman esto de aquí primero. Estos bichos. Ya ve, aquí hay comida. 23.000, no sé qué, bueno. Vamos a darle que siempre cocine, ¿no? Es que es importante que alguien siempre cocine, la verdad. Ah, bueno, quitando esto, a ver. Alga, no sé qué. No sé si se podrá. Puede ser que sí. Uy, lo quita sin querer. Algas. A lo mejor con algún tipo de automatización. Uy, esto es nuevo. Creo. No lo sé, la verdad. A ver. Automatización. Termosensor. Gasoducto. Nada, esto de aquí nada, me parece. Gas. Bueno. Sí que se puede hacer, ¿eh? Sí que se puede hacer porque hay un almacén que es inteligente. Que no sé dónde coño está. Cómputos. ¿Cuántos alcanzan? Y un montón de movida aquí que no... ¿A ti te mola el tema este de automatizaciones o qué? De súper avanzados y demás. Yo es que como me rayo mucho, tampoco cosas muy allá, ¿eh? Pero hay un almacenamiento de por aquí... Que no sé dónde estará, la verdad. ¿Aquí? ¿Esto es? No. Son jetpacks, por la cara. ¡Ah, míralo! Aquí está. No, esto es líquido. Ignórame. ¿Dónde está, tío? Tiene que haberlo, ¿eh? A ver. Transporte. Al... A ver. Mira, almacén compacto inteligente. Aquí está. Envía una señal verde cuando el contenedor está lleno. Supongo que esto tendrá como la batería inteligente, esta de aquí, que tendrá dos barrotes, que cuando está lleno envía verde y cuando está en rojo, cuando tú lo pongas, envía una señal roja. Entonces, si tú le pones que cuando tenga menos de tantos kilos, capazo que he echado, envía una señal roja, que la puedes invertir o lo que sea que tú quieras que haga. Y, yo qué sé, te pongo una alarma, que las hay, ¿eh? O sea, hay cosas aquí de automatizaciones que es una alarma, ¿vale? En la interfaz y eso. O sea, que sí que se puede hacer. Ahí está, ahí está. Tal vez conectar un cable lógico en almacén, tal cual. O sea, a un almacén normal no puede, porque mira, si yo abro el este de automatización, no se puede. ¿Ves? No me sale ningún input. Por ejemplo, estas dos cositas de aquí sí que se pueden... Esto es una salida, esto es una entrada. Pero estas cositas sí que se pueden hacer que interactúen con la automatización. Pero estos de aquí no, porque son normales. Esto es como una mesita de noche, básicamente. Buah, van a tardar un montonazo en recoger todo, tío. Con esta señora chicharra y si te avisa, puede ser. Sí, sí, sí. De hecho, a ver, yo creo que puedo mirarlo un momento, pero vaya. Lo miraré aquí, investigación. Si yo miro la automatización. Pa, 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 pam. Aquí tiene que haber algo que avise. Cabin arcade, no sé cuánto. Había un chivato, tío. Había un chivato, pero no sé dónde está. A verlo, haylo. Lo que pasa es que ponte aquí a buscar. ¿Tenso de movimiento? No, no lo sé, no lo sé. Pero lo hay, ¿eh? Esto aquí, el Pulis, sí que te sabría decir. Pues mira, está esto, está no sé qué. A ver, es que ya estoy encabezonado, tío. Cuando me da por algo de... Tengo que encontrarlo para quedarme tranquilo, lo tengo que buscar. A ver, esto está iluminado, aquí nada más, nada más. Aquí... Control de sólidos. ¿Qué es esto? Ah, esto es para... Vaya de carga. Ah, esto es del DLC. Y esto es para una cadena de transportar objetos, ¿sabes? Esto es una movida también. Sensor de potencia. Mira, esto ni sabía que existía el sensor de potencia, ¿sabes? Está guapo esto, tío. Ahora, pues no sé, pero lo hay, ¿eh? No sé dónde, pero lo hay. Pa, 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 pam. Pues ya está. A ver, ¿qué está haciendo la gente? Unos están investigando, otros están recogiendo, otros están limpiando. Que por cierto, el limpiar podríamos bajarlo un poquito, ¿no? Desinfectar. Bueno, habría que subirlo incluso. En plan, que desinfecten más a menudo, rollo. Bueno, ¿para qué? Que mira esto, ¿eh?
cuántos limos tenemos por ahí. Pero mira, fíjate como ya tenemos mucho menos oxígeno contaminado. Tenemos un poquito por aquí, una capilla por aquí, pero en general tampoco tenemos ya tanto, ¿eh? Esto está limpiando bastante, pero ya mucho menos. Este ni funciona ya, este tampoco, este un poquito pilla por ahí. Este también está parado, está parado. Es que mientras no funcionen, mientras no pillen nada, no gastan nada, así que gasta menos que un mechero. Podríamos poner un poquito más por aquí, ¿eh? Yo creo, para que ayude a este, ¿o qué? Porque está chupando bastante este. Vamos a ayudarle, venga. Pim, pom, fuera. Ponemos, por ejemplo, aquí. Tráemelo. Aquí. Y un cable. Como este. Pum, para arriba. ¿Cuánto lleva el cable este ya? Potencial 1005, ¿eh? Como funcionen todas las máquinas a la vez, el cable peta. Pero como máximo son 1000. 1000 vatios. Pero vaya, no, no consume eso. 1010. Ahora. He hecho fuego esto de aquí. Pa, 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 pa. Funcionando. ¿Qué suelta esto? Arcilla. Bueno. ¿Es posible que de verdad pete? ¿De verdad? Sí, claro. Se te rompe el cable, están todo el rato arreglándolo, arreglándolo, y eso te gasta cositas. Para eso, para prevenir eso, hay que hacer diferentes líneas de cable con transformadores y cosas de esas, ¿sabes? Lo que pasa es que eso ahora mismo no me es viable todavía, porque tampoco genero suficiente electricidad, ni tampoco lo consumo tanto, ¿sabes? Tampoco hace falta ahora mismo que me raya con eso. ¡Oh, no! La ruta vegana, tío, qué putada. Pues entonces hay que hacerlo un poquito más para abajo, ¿eh? No, más para abajo no, de hecho. Más para abajo sería... Claro, lo que me jode es esa planta. Bueno, es lo que hay. Hemos dicho que vamos a jugar así y es lo que es. Entonces, así, así y así. Para que esa planta esté tranquilita ya sola ahí. Listo. Esto para acá. Uy, me he pasado ahí. Bueno, no. Esto habrá que cerrar algún momento, ¿eh? Puedes meter fusibles. Para prevenirlo. No, pero es que esto esto hace la función de fusible. Espérate, es que no lo tengo investigado, me parece, ¿no? No, no lo tengo investigado. Lo siguiente que vamos a hacer es eso, ¿eh? Investigación, a ver. Esto es básico, ¿eh? Energía. Lo siguiente sería... ¿Dónde coño está? ¿Oye? ¿O qué? Módulo pionero. Laboratorio de obtención de datos orbit. Esto, todo esto es nuevo, ¿no? Que no lo sé. Roboestación. Módulo de rover, no vea tú. Contención de Radbolt. Madre mía, parece una caja del portal, tío. La. Con la que hacer las pruebas. ¿Dónde está eso, tú? Espérate, que me he perdido. Debería de estar por aquí. Y no lo veo. Ah, coño, aquí. El transformador. Lo suyo sería ir al principio. Este, ¿verdad? Sí, 1000. Con esto lo que hace es que pongas lo que pongas, no vas a pasar de 1000 vatios, ¿sabes? Y con esto te aseguras de que no se te rompa el cable. Pones esto y de aquí sacas un cable y ya conectas las máquinas que quieras. Y te aseguras de que el cable no se va a romper, porque no van a pasar más de 1000 vatios. Como que limita ese cable. Pones un cable gordo de todos los generadores a una batería y otra, y de la batería a los transformadores esto, y los transformadores sacan varios cables. Un transformador por cable. Y así es como va el rollo. Pa, 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 pam. Entera no. Pero vaya, aquí puedes hacer lo que tú quieras realmente en este juego. Pa, pa, pam. No sé si van a tardar en recoger todo esto, tío. Es lo malo. Vale, me voy gestionando ya un sitio. ¿Qué le pasa a este? Limosidad. Mira, ya tiene uno limosidad. Frankie, ¿qué te pasa, compañero? ¿Dónde está? Espérate, ¿este es Frankie? No, este es Don Patricio, espérate. Frankie. Ahí está. Frankie ahora está enfermito y tiene limosidad pulmonar. ¿Dónde puedo ver yo eso? Aquí. Lo que hace la limosidad es que tenga menos respiración, tenga menos de atlético, o sea que corre más lento y tal, y cada 2x3 esté tosiendo, como que se para en el sitio, ¿sabes? O sea que pierde el tiempo un poco.
Pero bueno, tampoco es muy allá. Antes la limosidad te mataba a la gente, tío. Pero ya han cambiado eso y no es tanto. Podríamos hacer aquí también otro de ganadería, ¿eh? Aprovechando este espacio así raro que se queda. Ya veremos. O algo de cultivo aquí también, o algo así. Bueno, espérate, había que poner esto. Aquí, 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 aquí. Y aquí, aquí llegan, no sé. Aquí me llegan todo esto. Vale. Oye, se escucha muy bajo el juego, ¿verdad? Yo al menos lo escucho súper bajo, ahora que lo pienso. Bueno, si me acerco se escucha bien. Ah, está bien el juego. Está... ¡Hostia! Este se ha pillado aquí. Vale, pues habría que quitar esto entonces. Demólemelo. Y ya puede salir, ¿no? Sí, sí puede, vale. Peligroso esto, ¿eh? Uy, esto se me está llenando de agua muy rápido, tío. ¿A quién viene? ¿Quién viene? ¡Hielo! Me viene Pei. Pero no sé P, o sea que no lo voy a pillar. Aprensivo. Este que 1-1-1 tampoco muy bueno. 1-1-1 también. 5 de fuerza, 3 de construcción. Estilismo innato. Aversión a criatura. No, este es que tampoco es nadie bueno, ¿eh? El hielo. 4.000 kilos de hielo está muy bien, ¿eh? No se escucha casi el juego. ¿Puedo subirlo un poquito? Sí, vamos a subirlo. Vamos a subirlo. Aquí lo tengo a tope. Espérate. Voy a coger el hielo, ¿vale? Y subo esto aquí. Es que lo tengo al 12%. Quizá me he pasado, ¿verdad? Yo al menos lo escucho todo fuerte, ¿eh? Vale, el hielo lo habéis pillado, ¿no? Sí, el hielo vamos a ponerlo aquí dentro. Porque esto va a enfriar todo esto bastante. Ponme aquí un almacén compacto de puta madre. Que por cierto, esto... Uy. Vale, esto no me lo estáis pillando. Compañeros. Compañeros de los ajenos, pillarme todo eso, hombre. Por supuesto que sí. Vale, investigación completada, perfecto. Mira, aquí podemos pillar esto, ¿eh? Esto, aquí hay ropa linda. Ahí hay ropita linda. A ver, ¿algún geyser más nuevo que no hayamos visto? Creo que no. Que está... ¡Eh! Ah, bueno, este es el de antes. Vale, perdón, me he motivado para nada. Nada por aquí. Aquí hay otro. Otro geyser. Por cierto, Nico, el otro día te dije... ¿Estos son restos de una expedición fallida? Sí, aquí en el lore, pues hay como bases por ahí y tal. Que puedes ir leyendo. Estos como son de otra civilización. Bueno, civilización, no, de otra expedición, como tú has dicho. Que colapsó y eso. Que, mira, ¿ves? Estas habitaciones también lo mismo. Tienen sus cables, sus movidas y tal. Te puedo enseñar un truquito para ver... Si quieres te lo digo, ¿eh? Es rollo glitch para saber de qué es este geyser de aquí abajo. Y ya te lo digo, si no... No te lo digo. Lo digo para que si quieres resistir la tentación de hacer trampa. Porque realmente es hacer trampa. Pa, 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 pa. ¿Esto qué? Bueno, píllamelo. Plomo. Bota al lado. Pues mira, no me acuerdo muy bien cómo era esto. Creo que era... meterte aquí en prioridad. Le da la flechita a esta. No, perdón. A esta amarilla. O sea, a esto de aquí. Y ves que te sale aquí un 5 ahora. Le das a esto. ¡Pum! Alerta amarilla. Y te dice volcán de cobre. Ya sabemos que es de cobre. Este no me vale para nada, pero bueno. Este bicho no me vale para nada. Porque el volcán de cobre lo que hace es soltar, obviamente, cobre, pero aparte te suelta un montón de calor y toda la mierda. Esto no me va a valer para nada. Ay, Dios mío. Pues nada, vamos a dejarlo al 5. Pero igualmente voy a hacerlo de venir para acá, porque obviamente lo que habría hecho si no hubiese sabido de qué es, ¿eh? Igualmente vamos a venir para acá para abrirlo, para ver qué es legalmente y ya está. Y cumplimos. Está bueno el truco. Hey, este me lo enseñó el puli. En contra de mi voluntad, pero bueno. Me dijo, míralo. Me cogió del cuello y me dijo, míralo. Aprende. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Maracuyá? Ah, la no frutal esta. Parece maracuyá, tío. Vale, 20.000 de comida y tal. Bueno, la parrilla. Conforme se vayan muriendo los bichos estos, vamos a hacer... Ah, sí, la broca ya está puesto, ¿no? Sí. Puesto que lo hagan también cuando puedan y tal. Pa, pa, pa.
La barra esta también, siempre. Realmente casi que todo, ¿no? Yo qué sé. Esto no. Esto sí, esto creo que no merecía la pena, me parece. Porque era mejor usar el trigonillo para otra cosa. Que de hecho está aquí, que es esto. Porque esto, combinado con esto, era más 3, que le da bueno. ¿Y esto cuánto era? Más 2. Sí, es mejor la barrita esta. La vaya con pasta. Así que cuando tengan, porque lo hagan. Y así me olvido. Pa, 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 pam. Vale, todo esto ya me han recogido, ¿no? Vale, poquito a poquito van cogiendo cositas. Lo que pasa, tío. Estoy pensando, ¿eh? Tendría que hacer que esto de aquí no me lo cosechen ya, ¿eh? Porque esto tarda mucho tiempo en venir para acá. Deshabilita cosecha. Pum, no los quiero. No los quiero ni ver. Oh, la pelúa esta sí, ¿eh? La pelúa sí. La pelúa es que es muy buena. La pelúa sí, lo demás no. ¿Esto qué es? ¿La pelúa también? Vale, pues la pelúa píllamela. La pelúa píllamela. Esta es pelúa también, lo demás no. Y esta también es pelúa, ¿no? Sí. Vale. Vale, vamos a ver qué hay aquí dentro. Mira, aquí tienes, si quieres inspeccionar, y tienes un poquito de lore y tal, ¿vale? Escarbamos y veamos eso. ¿No puedes sacrificar los bichos que crías? Sí, pero prefiero que vayan poniendo huevo, ¿eh? La verdad. De hecho, vamos a intentar poner la movida esta que incuben, tío. Un momento. Quédame esto. Ahí está. Que me cojan esto de aquí de incubadora y vamos poniendo huevos a incubar y tenemos más de esto. Porque 4, 2 de nacimiento. Es que no me acuerdo. Mira, este ya está, por ejemplo. Ya están todos amaestrados, ¿eh? Porque tienen la mirada esta aquí dorada en la pierna. El lacito. Cuando son. Mira, reproducción está al por 3, ¿no? Al 100% de reproducción, las criaturas llegarán al final de su ciclo de reproducción y pondrán un nuevo huevo. Vale, ¿cada cuánto pone un huevo entonces? Lo que me interesa es que pongan más de un huevo antes de morir. Porque si solo pone un huevo, nunca va a aumentar la población de esta gente, ¿eh? Creo que en principio sí que van aumentando, pero bueno. Iremos viendo. Oye, ¿cómo vamos de moral? Vamos de moral. Mira esto, ¿ves? Hemos mejorado muchísimo, tío. Hemos mejorado muchísimo. De habilidades no estamos mejorando mucho, pero bueno. A ver si ponemos alguno ya que me pique esto, tío. Me interesa, ¿eh? Me interesas. Vale, el tema de gas natural por ahora no me está influenciando demasiado, ¿eh? Tampoco. Bueno, 3 kilos de gas natural había por aquí. Uf. 3 kilillos, ¿eh? No sé cómo hacerlo, tío. Lo del gas natural, la verdad. Si yo pongo un kilo por aquí. Claro que aquí hay mucha mierda ahora, tío. Mira, de hecho ya el oxígeno contaminado casi que no hay, ¿eh? Ya se ha limpiado casi todo, tío. Aquí hay un montón, obviamente, pero bueno. Estaba pensando dónde poner la bomba. Para empezar a chupar todo este gas natural. Porque claro, aquí también me ha entrado, ¿sabes? Vamos a poner aquí una esclusa manual de esta. Pero vaya. Vamos a empezar a insular. Que lo suyo es verdad que sea de roca ígnea, tío. Ahora que me acuerdo. Vamos a cambiarlo. Porque esto es importante. También fíjate cuando vayas poniendo cositas de bloques y tal. Fíjate en el tipo de material que estás usando, ¿vale? Porque tienen diferentes propiedades. La roca ígnea, por ejemplo, es muy buena con el tema la insulación. Porque tiene un calentamiento lento, ¿ves? Entonces por eso lo uso. Esto vamos a hacerlo así. ¿Vale? Por ahora. Y esto también. De hecho, ahora que has dicho eso de sacrificar los bichos, hay una manera de automatizarlo. De que si, por ejemplo, aquí hay sobrepoblación,
coja una máquina, el huevo automáticamente y te lo lleve a otra zona y lo rompa o lo cocine. No, te lo deja incubando en otro lado y cuando nace el bicho se muere automáticamente ahogado. Y cuando se muere te suelta la carne y esa carne la coge automáticamente también y te la puedes llevar a la cocina a un almacencito. Y cuando ya llegue aquí alguien para cocinar, pues lo coge de aquí directamente, ¿sabes? Se pueden hacer muchas movidas que están muy guapas. Lo que pasa es que eso ya es para gente lista, ¿eh? Ya es para gente lista, vaya. Vale, esto ya está hecho, ¿no? Mira, habilidad nueva, tú. Frankie. Venga, pues compañero, pícame todo lo duro. Ahí está. Ya puedes picar aquí, ¿no? Sí, ya pueden picar ahí, perfecto. Vamos a empezar a venir también para acá. Vamos a empezar a venir para acá porque me interesa ver qué cojones es lo que hay ahí, compañero. Pim, pim. A tope para acá. Y a tope para acá. A ver qué hay aquí. El geyser. Papá, llegas, ¿no? Sí, ahí llega, en principio. Bueno, no, aquí no llega, ¿eh? Bueno, esto sí lo quito, sí. Aquí baja, no sé cuánto. De hecho, aquí el agua este ya mismo se va a acabar, ¿eh? Esto es un problemilla, la verdad. Eso es un ligero problema. Ah, bueno, mira, ¿qué me ha soltado aquí? Suéter cálido. No me interesa porque el suéter cálido, si estamos a temperaturas cálidas, o sea, si hace mucho calor la base, es una mierda, la verdad. Creo, ¿no? Suéter cálido, protege el portador del frío aumentando. No, esto no me merece la pena, ¿eh? Decoración menos 10. Nada, paso. Paso, paso. Banco de datos. Datos en bruto que se pueden procesar en puntos de investigación, análisis de datos. Esto es nuevo para mí, ¿eh? Casillero, esto es lo de aquí y ya no hay nada más. Entonces esto es una mierda, ¿eh? No vale para nada. Eso ha sido una mierda, no me ha valido para nada. De comida muy mal. Vale, vale, un momento. Antes de que se me vaya la pinza. Hago aquí unos cultivitos, tío. Así de extranje, ¿o qué? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Unos cultivos aquí momentáneos, porque es que me hace falta comida. Lagazo del primer día, tú. Y esto, pues. Ahí está, tío. ¿Y qué me hace falta? Estación. Estación agrícola, perfecto. Ahí está. Vale, pues esto va a ser otro. Otro vivero Guzmán. Hasta que no tengamos más comida de esta gente. Que por ahora no tenemos nada todavía porque están creciendo. ¡Eh! Acaba de comer. Pensaba que estaba cagando, ¿eh? Porque estaba en plan apretando a muerte. ¿Cuál es la diferencia entre la maceta de jardinera y la baldosa de cultivo? ¿Te refieres a esta? ¿Dónde está? No lo veo. Aquí, ¿no? A ver, realmente si te metes aquí vas a poder comparar. Porque, por ejemplo, esta, por ejemplo, no te da nada de decoración negativa. Y esta sí. Te pone decoración menos 10. Creo que a nivel de... de si creces más rápido en un sitio u otro, creo que no hay diferencia. Para nada. Creo, ¿eh? Pero básicamente esto lo que puedes hacer es usarla como suelo. Si yo quisiese, podría ponerlo aquí. En vez de usar la baldosa esta de aquí. Y podría ser mi suelo. Esto 100% tiene que estar encima de un suelo, la otra, ¿eh? La maceta. La maceta jardinera. Tiene que estar 100% encima de un suelo. Entonces es un poco meh. Si necesitase aprovechar el espacio mejor, probablemente lo pondría aquí y sustituiría esto de aquí. Pero bueno, como va a ser temporal, no lo estoy usando. A ver. Cópiame esto y pónmelo aquí. Ahí está. Esto es ya, ¿no? A ver. Pues. A ver, ¿quién viene? Elige un plano. Mira, me dan cobre, ¿eh? Cobre. Hostia, 9 de agricultura, chaval. Esto es buenísimo. Alergia, no sé cuánto. 11 de construcción. Me ha venido aquí mani manitas, ¿eh? Fan de la roca. Durante la llena de oro. No he pillado a nadie porque estoy mal de comida, yo creo, ¿eh? Uf, es que este en verdad me pone... Es que el cultivo... Ya tengo dos buenos, en verdad, ¿eh? Más no quiero. Y 11 de construcción me parece una burrada, tío. Cocina menos 3, moral menos 1. Me pillo a esta tía. Es que esto es brutal, ¿eh? Esto es brutal, tío. Ah, pillaje, coño. Me la pela. A ver. Habilidad de un momento, lo miramos. Lo que voy a mirar es prioridades. Que por cierto, pillar a una más, una persona más con solo 12.000 de comida, lo que he hecho es un poco suicida, pero bueno, no pasa nada. Vamos a poner esta a tope. Y todo lo demás tal cual está, la verdad.
Tú te vas a encargar de construir. De hecho, tengo otra tía que es bastante buena, ¿eh? Ah, 12 de construcción el don Patricio. Ah, pues no lo sabía. Bueno, ¿y tú por qué tienes de cultivar esto, tío? ¿Tú qué coño vas a hacer cultivo, tío? Tú con uno estás bien. Echa un cable de vez en cuando si quieres. Pero no va a ser tu prioridad, ¿vale? Habilidades. Vale, don Patricio. Hablando del rey de Roma. Sigue haciendo construcción, que está bien. Tú, construcción también, ¿vale? Agua por el gorro. Mima. Dios. Tú. Ponte excavación dura. Que me viene bien también. Tú también tienes de excavación, ¿no? Pues venga. Otro de excavación. Ya está. Y en principio ya, ¿no? ¿A todo? Yep. Vale. El problema de poner la bomba, aunque en verdad creo que todavía no, es que tengo que poner una bomba y un filtro. La bomba me consume 240 de continuo todo el rato. Y el filtro no lo tengo. Habría que hacerlo, ¿eh? El culo de gas, esto no da igual. El filtro hay que investigarlo, ¿eh? El filtro hay que investigarlo. Filtro hay que investigarlo. ¿Dónde está esto? A ver. ¿Dónde está el gas? ¿Oxígeno? No. Pongo filtro. Filtro. Filtro de gas, aquí está. El filtro de gas me hace falta porque necesito separar distintos tipos de gases. Porque si yo a este le meto otra cosa que no sea gas natural, se me rompe, ¿sabes? Entonces es un poco mierda eso. Entonces es un poco mierda. Pero estaba pensando que en verdad empezar a usar el gas natural ya me va a hacer que 100% necesite ya hacerme algo con el agua pocha esta, ¿eh? 100%. Es que podría empezar a usar ya el agua limpia este con tuberías, tío. Podríamos dar el paso. O sea, es un paso muy rápido, pero no viene mal. ¿Qué pasa? Otro problema. Que entonces necesito generar mucho más de energía. Y carbón tampoco es que tenga mucha. Podríamos empezar a buscar carbón por ahí. Aquí un montón de carbón. Aquí también otro montón de carbón, la verdad. Roca máfica, no sé ni qué coño es eso. No sé ni qué polla es. Bastante carbón, bastante hierro, no sé qué, está bien. ¿Ya llegas aquí? No, no llegas ahí. Y aquí tampoco. Hostia. No quiero por escalera, me da pereza, ¿eh? Bueno, pues mira, venid por aquí, ¿yo? ¿Qué más da? ¿Qué más da ello? Vienes por aquí, ya está. Pim, pim, me bajáis por aquí, ta, 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 y llegan, ¿no? En principio llegaríais. A papán, sí, ya está. Ah, bueno, lo que no llegas aquí. Joder, qué pereza. Venga, va, ponedme la baldosa aquí, anda. Aquí no puede, pues aquí. Venga, ya está. Ya está. Estoy flojo, ¿eh? Incluso una cosa que es mover el dedo me da pereza, ¿eh? Vale, en principio esto ya está bien. Me lo están recogiendo, por cierto. Fíjate lo que tardan en recoger toda la movida, ¿eh? Vale, investigando, no están investigando nada, ¿no? Y tampoco le voy a poner nada más porque ya no me hace falta nada más. En principio, ¿vale? Vamos a empezar a poner, yo creo, las bombitas, ¿vale? Para ir viendo cómo funciona esto. Tampoco creo que generemos mucho, o sea que tampoco pasa nada. A ver, ventilación. Bomba de gas. Vamos a ponerla, tampoco es que tenga mucho... mucho rango de... Mira, aquí por ejemplo está bien, ¿no? Creo que sí. Ventilación. Filtro. Vale. Es sale... Siempre que sea verde, es salida. Bueno, la flecha se ve bastante bien, ¿vale? Esto te lo digo por ti, sobre todo Nico, porque como el que menos tal. Quiero que entiendas, ya que ves algo que lo entiendo, coño. Verde salida, blanco entrada. Esta cosa coge gas del ambiente y lo saca por aquí, por el verde. Yo lo meto en el filtro. El naranja es lo que yo elijo y lo demás es el verde. ¿Vale? Entonces esto, pues, por ejemplo, lo voy a soltar pues, por aquí mismo. Y como el blanco es entrada, lo meto aquí. Y esto, pues bueno. ¿Qué sacaba esto? Dióxido, ¿verdad? Esto sacaba dióxido. Pues esto, suéltamelo aquí mismo por ahora, ¿vale? Vale, salida por aquí y salida por acá. Vale, yo a esto le digo, a ver, le digo que me
Que me saque gas natural. Ahí está. Ahora, solo cuando lo enchufe ya va a empezar a funcionar, ¿vale? Mira, de hecho tengo cable aquí al lado. Vale. Pues esto va a empezar a chupar. A ver si puedo moverlo. En principio debería de... Venga. Solo faltan los dos cables, coño. Van a dormir. Loot box. Adiós. Pantalones blancos. Esto da... Esto... Qué raro, tío. Queda un poco raro. Ah, bueno, me falta enchufar este también, ¿eh? Me falta enchufar este. Lo que pasa es que no sé si esto puede ser que pete el cable, pero bueno, ya. Porque son más 800. Esto es una movida, ¿eh? En principio, cuando me temiento esto, ya empezará a funcionar todo, ¿eh? Pa, 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 pam. Lo que no sé dónde empieza a montar también el tema de la electricidad, porque claro, como me empieza a calentar todo esto, es que lo tengo muy cerca de esto. Bueno, aquí tengo, por suerte, algo de frío, ¿eh? Lo mismo me traigo aquí la generación de electricidad, lo que sea, tío. Baby, I don't know. Al final no se presuriza el espacio donde está el generador de gas. El generador de gas. No tengo ningún generador de gas. Estos... Ah, bueno. Es que realmente... Ah, tú dices porque estoy soltando aquí dióxido, ¿no? No, puede ser, la verdad. Puede ser, claro. Es verdad, lo que me interesa en verdad es sacármelo aquí. Es verdad, mira. Has dado un buen punto. Porque claro, esto lo tengo cerrado e insulado. ¿Sabes? Esto lo tengo cerrado e insulado. Ahora que saca el C2. Pues sí, 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 tienes razón. Tienes razón, tío. Y cuando la tiene, ¿por qué te voy a decir que no? Claro que la tienes, claro. Pues sácame entonces. Estoy pensando, ¿eh? Júntamelo con este, ya está. Y este, deshabilítamelo. No hace falta que me lo quite, da igual. Y ahora ya está funcionando, ¿vale? A ver, por uno. Ya me está pillando. Esto que es gris es dióxido de carbono. Y esto que es naranja es gas natural. Gas natural que detecta el filtro, para abajo. Lo demás, para arriba. ¿Ves? Entonces aquí va a entrar todo el gas natural. Y esto cuando esté enchufado, que no está enchufado todavía, pasa para porque está bloqueado. La tubería. Cuando esto empiece a funcionar, pues ya empezará a fluir todo mejor. Pa, pa, pa. Yo, deja de holgazanear, coño. Y esto, en verdad, insúlamelo también. Sí, mejor ahora que después, porque si no se me va a salir el agua pocha aquí. Qué poco práctico es esto, ¿eh? Que tenga que saltar por aquí. Venga, va. Ya la comida, tío. ¿Esto está en por 6? Sí. Está bien. 4 bichos, 3 huevos. No va mal la cosa, ¿eh? Mira, una habilidad. Me da miedo poner la incubadora, la verdad. Por el tema de la electricidad. Nicolás, ¿tú qué vas a hacer, compañero? Te damos que empieces a hacer cositas de arte. Porque me va a venir bien pronto, ¿eh? Mira, ganadería 2. Está interesado en añadir criaturas 2 y recibirá un incremento de moral para aprenderlo. Vale, pero ¿y qué me da? Más 2 de crianza y ya está. Vale, supongo que... Bueno, no sé qué hace si tienes más de crianza, la verdad. ¿Crecerás más rápido? No tengo ni puta idea, la verdad. Ya está funcionando, perfecto. Ya me está soltando también agua mierda por ahí. Para que bien. A ver. Vale, entonces. Entra aquí el gas natural. Mira, que pilla aquí un poquito de oxígeno. Sale, no sé qué, no sé cuánto, bien. Deberíamos de hacer también, que no estaría para nada mal, una automatización para que deje de funcionar la bomba también, esta de gas natural. Lo que no sé es cómo. No sé cómo, ¿eh? Porque habrá un momento en el que no haya más gas natural que coger. Lo que pasa es que esta gente se seguirá pillando y empezará a ver más gas natural. Lo que pasa es que esto es mucho gasto de energía para coger gas natural, ¿eh?
No sé cómo se podría hacer, rollo. Hostia, no lo sé, la verdad. Con presión no, porque la presión la puede dar cualquier cosa. Y supongo... Es que habría que mirar dónde se acumula el gas natural. Y en el momento en el que haya a lo mejor un montón de gas natural aquí, pues que se active o algo así. Habría que mirarlo, ¿eh? Un buffer de gas natural serviría también. Te refieres a poner un depósito de gases y llenarlo de gas natural, pero... ¿De qué me sirve? En plan... ¿Puedo hacer que si se llena de gas natural, pare, y si se vacía, que continúe? Pero es que... No tiene sentido tampoco, ¿no? O sea, porque cuando esto empiece a funcionar y chupe todo el gas natural, empezará a funcionar la bomba. Pero eso no significa que en el ambiente haya gas natural. Lo que yo quiero es que si no hay gas natural en el ambiente que chupar, que no funcione esto, ¿sabes? Que no chupe. Porque chupar mucho es malo. Todo en exceso es malo. ¿Me entiendo o no? Eso es lo que yo querría romperme la cabeza para ver cómo podemos hacerlo. Sería bloqueada, ¿por qué? Está bloqueado, no pasa nada. Hay bastante gas, ¿eh? Pero vaya, ¿ves? Se está gastando ya. Aquí ya ni más, casi. Ahí por aquí. Aquí habría que poner una baldosa de esta ventilada para que empiece a fluir por aquí. Y aquí también. Que haya viniendo para acá, pa, 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 no sé qué, no sé cuánto, pum, pum. Vale. En principio, bien. En principio. Esta, podríamos desactivarla ya, yo creo. No me hace falta que hayan tanta, la verdad. Con estas dos de aquí llevamos hosteando bien, ¿eh? Porque el dióxido de carbono... Lo que yo creo que lo más ligero, ¿vale? Se acumula siempre arriba a la izquierda, por lo que sea. Y lo más pesado, abajo a la derecha. Siempre, ¿eh? Tiende a... así que yo creo... No sé qué estaba diciendo. O sea, ¿qué quería decir con esto yo? Y con que dejemos estas dos plantas aquí, cogeremos todo el dióxido de carbón. No sé qué estaba intentando decir, la verdad. ¿Tiene sentido? No sé por qué, la verdad. Ya, Babuni está fatal, ¿eh? Babuni está fatal. Vamos viendo oxígeno, ¿eh? Por mucho que me esté diciendo aquí que no genero suficiente. Muriendo de hambre, Bad Bunny. Hostia, cero calorías. Un momento, que se me está liando. No me he fijado en esto, ¿eh? Prioridad amarilla. Tendría que poner otra. Hostia, no me he fijado yo en esto, tío. Hacerme esto rápido. Bueno, el cable también. ¡Que se me muere la gente! Empezar MDC, ¿eh? Por favor. Es que ha bajado de golpe, ¿verdad? Como que ha hecho ¡pum! La barrita de aquí. Tarda mucho, tío. No sé si matar gente aquí, ¿eh? Porque, a ver, un momento, muriendo de hambre, Bad Bunny. Pero Bad Bunny... hambriento. Este duplicante está a punto de morir y necesita comida. Pero claro, ¿cuánto aguanta así sin comer? Caloría 800. Puede quemar 800 calorías antes de morir. Vale. Hay que fijarse en esto, ¿eh? De hecho, voy a quitar la cámara para que se vea bien. 256. Hostia, es una cuenta atrás, ¿eh? Vamos a seguirle. ¿Dónde está? Cámara de seguimiento. Está aquí. ¿Qué está haciendo? Cosechar. ¿Has comido, verdad? ¿O no? A ver, una mala le digo que se coma el lien del alimento si hace falta, ¿eh? Pero creo que en principio voy a intentar que no. Calorías ahí ya, 1200. A esto de aquí, dale a copiar ajustes de aquí. Y enchúfamela aquí, y ya está. ¿Quién más cocina, por cierto? ¿Dónde está? ¿Ves? Por eso es problemático meter gente sin saber si tiene suficiente comida y toda la movida.
Hostia, cocina. Es que no tengo a nadie más que cocine, ¿eh? Me haría falta meter a alguien que cocine. Hostia, chaval, había cero. Menos tres. Oh, tú ni se te ocurra hacerlo, vaya. Cero, menos uno, cero, cero, menos tres. Es que nadie, tío. Nadie tiene para hacer. La mierda. Es que mínimo estaría bien tener dos cocineros, porque uno se suele poner aquí y el otro en la parrilla, ¿sabes? Pero bueno. Supongo que alguien se pondrá, aunque no tenga la prioridad. Porque es alerta amarilla. Vale, ya no se está muriendo, ¿no? No me pone nada aquí. ¿Y Bad Bunny? A ver dónde está. Estado. Bad Bunny. ¿Qué está haciendo? Va a comer. Yendo a comer. Tarea actual, comer. Perfecto. Deja de tontería y come ya, hombre, que te vas a morir. Lipollas haciendo así, es tontería. Parece el canecro bailando. Vale, perfecto, ¿no? Ahí está subiendo las calorías. Vale, perfecto. Pues ya está. Estamos... Bueno, estamos bien, ¿no? Seguimos teniendo cero de calorías, pero bueno. En principio, mira, ya está ayudando Frankie también a cocinar. Me estoy muriendo de calor, tío. Ya se me ha roto. Ah, tiene pila esto, tío. Vale. 1100 calorías. Uf, chungo, chungo, chungo. 4, 5, 3 huevos. Pa, 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 pan. Esto ya mismo va a dar frutillo, ¿verdad? Está el 97 y hemos dado estos frutos. Y aquí están recolectando, vamos bien. A ver, más gente no voy a meter porque si no es que se me lía. Alergia, no constructivo, vejiga, no sé cuánto. Pilotaje, crianza. No merece la pena. Fertilizante mismo. Y para adentro. Nos salvamos, bueno. Vamos regular. Vamos regular. La verdad. Por cierto, esto de la alerta amarilla les da estrés, ¿eh? A la larga. Vale, están cocinando, ¿qué? Okay. ¿Qué mandaba aquí, tío? Sensor de criatura, sensor de potencia. Venga, va. 2700. Por ahora aguantamos. Pero ¿a qué precio? Voy a mirar la cámara ya. 4000 y pico. Va, están subiendo, ¿no? Ok. Vamos a cambiar ya esto a... prioridad normal, 7. Y 7. ¿5000? ¿6000? Vale, está subiendo. ¿6800? ¿7400? Muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Pa, 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 pa. Vale, esto sigue funcionando. ¿Y qué más puedo hacer? Mira, ya se ha quedado sin gas, ¿verdad? ¿Ves? Ya no hay tanto gas natural. Y esto está funcionando todo el rato. Y lo que está haciendo en verdad es meter muy poco gas natural. Y simplemente coger lo que hay aquí y volviendo a soltarlo aquí, ¿sabes? O sea que en verdad es un poco... un poco tal. De hecho, tendría que soltarlo más arriba, yo creo. Tendría que soltarlo más arriba, yo creo. Porque lo sueltas aquí y tal cual lo sueltas, probablemente lo estés cogiendo de nuevo. En verdad, esta distribución que he hecho no es muy inteligente, que digamos, ¿eh? Lo suyo sería soltarla por aquí y forzar que estos gases de aquí empujen todo el gas natural que hay por aquí guardado, ¿eh? Que lo empujen para acá porque es más pesado el gas natural y me lo vayan trayendo, yo creo. Es un poco fumado lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero bueno, puede funcionar. Así que... tráemelo. Por aquí. Suéltalo aquí mismo, por ejemplo. Ahí. Y esto creo que me lo puedes quitar, ¿no? Desmantélamelo. Vale. Pues fíjate, con toda la de peo que había. Y ahora solo tenemos esta parte de aquí. Es muy poco ya. Es muy poco ya. Es que casi no merece ni la pena. A ver, también puedo hacer de apagarlo y encenderlo a mano y ya está. ¿Sabéis? Cuando yo ve que hay mucho gas natural acumulado, pues digo, venga, vale, pum, actívate, ¿sabes? Y más o menos encenderlo y apagarlo. Cuando yo vaya viendo. Pero claro, si se me pasa. Si se me pasa el arroz y no me doy cuenta, ¿qué? ¿Qué pasa? Que o me ahogo en mi peo o me cocino energía. Ta, ta, ta,
Vale, ¿qué más hacemos? Oye, ¿cuántas camas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, tenemos 10. Me sobra una, ¿eh? Pensaba que vamos justo, porque como están todas iluminadas. A ver si van a asignar esto de aquí. Estamos bien. En principio. Vale, pues no sé muy bien qué podemos hacer ahora, tío. ¿Qué sería lo siguiente? Empezar con el tema de la fontanería y mejorar el saneamiento. Porque de gas, ¿cómo vamos? O sea, de gas no, de algas, perdón. 30 toneladas, vamos bien, en verdad. Vamos bien, en verdad. Lo que podríamos hacer es investigar ya, ¿eh? Empezar a salir un poco de la base. Hostia, mira este. Este cambia ya, ¿eh? Está evolucionado al Miyaki. Empezamos a salir de la base y a ver qué es esto de aquí. O ya hemos llegado, por cierto, es verdad que yo puse... Ah, mira, ya hemos llegado. Ya hemos llegado. ¿Y esto de qué? Esto es una fumarola de algo, ¿eh? Esto es bueno, me parece a mí. De hecho, aquí mejor abajo, me parece. ¿De qué coño es esto, tío? No puedo verlo, tío. Veo el dibujito. Es azul. Puede ser de oxígeno o de agua. A ver. Si es de agua, está bastante bien. Vapor fresco. Esto es la polla, ¿eh? Esto es la polla. Porque esto... A ver. Vapor fresco. Los géiseres y la fumarola emiten elementos a intervalos variables. Proporcionan una fuente de material sostenible, aunque generalmente de bajo volumen. Vale, pero esto no me dice exactamente qué es lo que me da, ¿no? Estos son los que hay. Vapor fresco. Me lo pone aquí, ¿verdad? De hecho, si cambio mi cámara... Ahí se va a ver mejor. Este me da... Vapor... De fresco mis cojones, porque me lo da a 110 grados. O sea que cuidado con este, tío. Tápate, porque te estoy viendo que te estás poniendo cachondo, ¿eh? Esto de que esté vibrando, no sé si está funcionando ya o no, al haberlo abierto. De hecho, en vez de ponerlo aquí, lo tapo y ya está, ¿no? Ah, no puedo. Ah, no puedo. No puedo, pensaba que sí. Vale, pues genera esto, vapor. Vapor, pues obviamente es agua evaporada. A ver, pues esto está bien. Porque... quieras que no, ya tenemos una manera de generar agua de manera... infinita. ¿Sabes? Y el momento en el que pongamos los baños, las tuberías, las duchas... los cultivos con el riego automático, que por cierto, aquí no me llegan por esta movida. A ver. Aquí ya me van a llegar, ¿no? Venga, va. Por ahí, no sé qué, por ahí y tal. Venga, va. Venga, va. Ahora el tema es cómo condensas el agua, ¿no? Ahí está. Ese es el problema. Una manera... temporal, porque al final el calor siempre va ganando al frío, es traértela al bioma de frío, porque obviamente si tú traes, claro, es que en verdad es complicado, porque lo que podría hacer es, mira, como por ejemplo la bisalita esta, si tú te fijas, la bisalita es el mejor, o sea, el bloque tal cual, sin romper, es el mejor aislante del juego, creo, si tú te fijas en la bisalita, fíjate cómo aquí está a menos 40 grados y aquí a la izquierda está a 44 grados. Fíjate, ¿ves? Y no se intercambia el calor porque la bisalita es, eso que te digo, es como súper complicado de que vaya cambiando la temperatura, ¿vale? Entonces, si yo esto de aquí no lo rompo, el calor que genera esta de aquí para allá no va a pasar. Pero... para acá sí que va a pasar, por eso yo he puesto esto ya aislante, para prevenir. Porque como empiece esto a calentar la base, se me va de madre. Entonces, ¿qué sería lo suyo? Quizá poner un suelo aislante por aquí. Abrir aquí. Y que el calor este de aquí, que genere el géiser, y el frío que hay aquí, se vayan intercambiando. Y entonces el vapor que vaya creando esto se empieza a enfriar y a condensar. Y suelte el agua. Lo bueno es que estas plantas sí que van generando frío. Estas plantas son muy buenas, el cactus helado. El cactus helado... efecto de enfriamiento, reduce la temperatura ambiente, pero no te dice cuánto, ¿no?
No dice cuánto, pero vaya, básicamente que coge el ambiente de alrededor y lo enfría. Esa es una manera. Lo que pasa es que yo creo que a la larga el calor del geyser va a ganar al frío de aquí. Entonces, más adelante hay que buscarse una forma más eficiente de enfriarla. Que en verdad, en este bioma de frío, que deberíamos de entrar ya más pronto que tarde, hay una máquina que con hidrógeno, que es esto de aquí, funciona y enfría el alrededor. Es como la máquina, o sea, perdón, esa máquina funciona como este cactus, pero más tocho, ¿sabes? Entonces es otra manera de enfriar. Que en verdad esa máquina hace bastante más fácil el juego, ¿eh? Porque antes no estaba, tío. Hace bastante tiempo no estaba, mi hacha ya no está funcionando para nada, así que yo creo que voy a desactivarla, tío. Deshabilítamela y deshabilítamela. Y esto, deconstrúyemelo. Veis, hay muy poco peillo por aquí, ¿eh? Poco peillo veo yo aquí. Vale. Pues ya está. Pues yo creo que básicamente para el próximo día va a ser el tema de tubería, ¿eh? Es que me gusta siempre hacerlo muy rápido, tío. Me gusta mucho. Siempre me gusta bastante. Y más ahora sabiendo que tengo un generador de esto de aquí. Podríamos mirar a ver si hay algún otro geyser por ahí, ¿eh? A ver. Nope. Por aquí nada. Nada, tío. Solo están estos dos. El de cobre, que no está mal. Pero es más, yo lo veo más de lategame, ¿eh? Porque controlar el calor que suelta esto y enfriar los materiales es una movida. Es una movida, la verdad. Pues no hay más. Geyser, es muy pocos, tío. Muy, muy poco. Bastante poco, tío. Pa, 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 pam. Pues, ¿qué hacemos? Entramos por aquí a ver qué hay. Porque tenemos tanto este bioma como este de aquí. De hecho, creo que este va a ser más fácil de entrar, ¿eh? Ahora que lo pienso. Me gusta más entrar en vertical que horizontal. Porque en vertical te pone una escalera. Y es uno de ancho. Es más difícil que el frío de aquí salga. Pero en dos de ancho, que es para que puedan entrar los personajes, se escapa más el calor y el frío. Entonces me gustaría más entrar por arriba. ¿Cómo que muriendo de hambre? Niles, ¿eres gilipollas o qué? ¿O qué te pasa a ti en la cabeza? Fíjate en cómo aún no me han conseguido limpiar toda la base, ¿eh? Y hacía tiempo que lo puse a hacer. habilidad. Lil Pully, compañero, ¿qué te gusta a ti? A ti te gusta lo que yo te diga que te guste, como por ejemplo excavar. Me parece bien. Pipipipim. Hermano, el termo este es la polla. Lo dejo abierto. Y sigue frío de cojones. Y lo lleno hasta mañana. Magia negra, ¿eh? Descubriendo yo a mis 27 años lo que es un termo de verdad. De puta madre, vaya. ¿Qué hago entonces? Es que venir por aquí arriba es un coñazo, ¿eh? Está bastante lejos, la verdad. Bueno, podría venir, en verdad. Puedo venir por aquí. Y asiento ya también por aquí. Hostia, vaya lagazo. Vengo por... Esto lo puedo deconstruir yo, no me acuerdo. Ah, sí, lo pusieron que sí se pudiera. Vale, perfecto. Vamos a entrar por aquí. Sin romper en la medida de lo posible la bisalita. Aquí está. Pues esto de aquí, pim, pim. La bisalita es como Doñana. Hay que respetarla, ¿vale? Aquí no me vas a entrar. No, la escalera aquí anda. Hasta ahí. Y este no hace falta rompa, ya está. Ahora sí va a entrar, ¿no? Perfecto. Pa, 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 pa. Vale. Es importante también, si puede ser, no romper el trigo nieve. No solo porque yo estoy haciendo la run vegana de no romper plantas, sino porque esto va soltando nieve, ¿ves? Grano de trigo nieve y esta planta es la polla. Porque, por lo que hemos visto antes. La valla compactada usa grano de trigo nieve. Y esto es calidad buena más 3, moral más 8. Es la puta polla. Y a nivel de calorías también. Que por cierto, la cámara... ¿Dónde estaba antes? En la derecha. Pa, 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 pa. Habilidad. Babuni, compañero. Tenemos bastante margen de habilidades, ¿eh? Babuni, compañero. Te gustan los cohetes, ¿no? Me da flipado.
Uso la estación de control de cohete, pero es que ahora mismo no me hace falta para nada, ¿no? Como más de la de gama y los cohetes. Me da un poco igual. ¿Qué más podemos hacer con esta gente? Que empiecen a cavar, ¿no? Sí. Todos en verdad necesitan el tema de cavar. Porque si no, van a haber unos cuantos que no pueden llegar por aquí, ¿sabes? Y picar la bisalita y todo eso. Vale, venga. Más escalera por aquí. Hostia, espérate. Ahí. ¿Qué pasa? Nada, ¿no? Vale. Mira, 24.000 kilocalorías. Ya estamos bien. De hecho, probamos a quitar la barra pastosa, tío. Vamos a probarlo. Me da un poco de miedo, pero bueno. Oye, la... ¡Ay! Podríamos freírla, tío. Que soy tonto. Sí. En vez de que se coman las barras de mierda estas, que las frían también, ¿no? Que algo es algo también, tío. Consumible. Que no la consuman. Ya está. Esto sí. La carne no. Que la cocinen antes, coño. Y la mugre raíz sí, porque creo que con la mugre raíz no se puede hacer nada, me parece. Porque si yo me meto, por ejemplo, en carne. Carne. Ah, pues no me salen aquí las recetas que hay, tío. Pensaba que sí. ¿Quién viene? Viene mi padre. Gastrofobia flatulento, 7 de Atlético de Madrid. No está mal el tío este, pero es que no quiero pillar nadie más, la verdad. Ya paso. Tenemos 9, es un número muy bueno, muy redondo. Redondo no es, pero que no quiero nada más. Más adelante, cuando pongamos tubería y todas las movidas, sí, pero ahora mismo no. Ahora mismo, nadie me interesa. Pa, pa, pa. ¿Qué pasa? 4 aquí. ¿Siempre hemos tenido 4? ¿O teníamos 5 antes? No me acuerdo, Vale, va. Mira, aquí hay un montón de clockers de estos. ¿Cloque o locker? Cloque. Cloque otra cosa. Vale, aquí, si pico esto rompo la planta, run vegana, no se puede. No quiero quitarlo. Espera, 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 espera. Por aquí nada. Mira, podemos venir por aquí. Ale hop, como diría JP y Rojo. Y subimos para arriba, vale. Quiero entrar por aquí. Para acceder a esto. Y esto habría que darle a cosechar, ¿no? Me parece a mí, sí, ¿no? Era cosechar, no me acuerdo. Lo malo es que están a tomar por culo, tío. Va a tener un tío aquí dando vueltas hasta súper lejos, pero bueno, es lo que es. Es lo que hay. Otra cosa que podríamos hacer para no perder tanto frío. Estoy arrecío. Es meter aquí una puerta, ¿eh? Una puertecita aquí. Tumbada, de hecho. Me entraba, ¿eh? Una puertecita aquí tumbada me entraba. Y más o menos va a aguantar un poquito más también el frío. ¿Puedo cambiar? Un momento. Esto me es interesante. Ah, no, no puedo. Es de cobre, ¿no? A no ser que tuviese otro mineral diferente, no... Otro metal. Pero por ahora no puedo. Nico, ¿cómo vas viendo el tema, tío? ¿Te vas pillando con cositas o no? Te vas pillando, o sea, ¿te vas quedando con cositas o no? Del meta. De qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Pa, 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 pam. Vale, vendrán por aquí, no sé cuánto. De hecho, oxígeno aquí tienen, ¿no? Sí. Sí, en principio sí. Vale. Por cierto, fíjate que al haber limpiado también el oxígeno contaminado, como que ya hay mucho menos cosita de esta. Limosidad de esta, ¿no? Que de hecho aquí hay una burbujita porque hay un oxígeno contaminado, ¿no? Ahí está. Como hay peo ahí, pues se queda. Que por cierto, esto no está limpio, ¿eh? Limpiármelo todo, coño. Todo, todo, todo. Vale, esto limpiármelo. Pa, 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 pa. Oye, pues se está acumulando aquí, ¿no? ¿O qué? A la izquierda parece. En vez de a la derecha. Lo mismo hemos fallado aquí con el planteamiento este. Vale, igualmente pesa más. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de hierro o un kilo de papel?
Pesa más el dióxido. Entonces estas plantas habrá que moverlas, ¿eh? Estas plantas hay que moverlas. ¿Cómo las puedo...? Desmantelándola, ya está. Quítamela, anda. Quítamela y pónmela, por ejemplo, aquí, ¿no? Sí. Pónmela ahí y ya está. Y aquí también. ¿Por qué no? Ponemos dos plantitas, una a cada lado, y que vaya quitando el dióxido en la medida posible. Pa, pa, pam. Claro, es que el tema... Habría que pillar lo que me dijo Lil Pulli de meter el motor este como está, tal cual, la bomba de gas y... Claro, hay que poner dos filtros, en verdad. Si pilla dióxido de carbono, que lo lleve a la espumadera, y si pilla gas natural, que lo lleve al generador de gas natural. ¿Sabe? Che, carbón, 18 toneladas, ¿eh? Tampoco tenemos mucha, la verdad. Tampoco tenemos mucha. Habría que buscar carbón, ¿eh? ¿Esto cómo era? No me acuerdo. ¿Cómo era? Aquí. Capa de minerales. Vale. Mineral consumible, ¿cierto? Ahí está, carbón. Aquí tenemos bastante. Oscilita, no sé cuánto. Aquí también hay carbón al lado. Aquí un montón de carbón que vamos a pillar en algún momento. Todo esto. Lo malo es que está como esparcido en pequeños bloques, ¿verdad? Un coñazo, ¿eh? Molaría una mena grande, como esta de aquí, por ejemplo. Eso está bien. ¿Esto qué es? Tira energía, vale. Vale, 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 vale. Tío, si automatizásemos cosas, tendríamos más... La comida ya mejor, ¿no? Sí. 25.000. Habría que intentar automatizar lo máximo posible. Por cierto, que esto no me lo han movido aquí, tío. Licuable. Hielo. Y nieve, aquí. ¿Vale? Lo digo porque en el momento en el que este hielo se caliente, que lleva aquí bastante tiempo... De hecho, pónmelo como prioridad amarilla, anda. Está a menos 34 grados. En el momento en el que se descongele, se va a fundir todo este agua y va a empezar a chorrear por todos lados, ¿eh? Prefiero que me lo metan aquí y que se enfríe esto. Y se funda ahí dentro. ¿Quién lo va a hacer? ¿Nadie o qué? ¡Muévanse! ¡Ah, nadie! ¡Os suda la polla! Perfecto. Pues ya está. En teoría, la alerta amarilla no deberían de irse a dormir. ¿Sabes? No, no deberían de irse a dormir hasta que hicieran esa tarea. Es un poco raro. Ah, bueno, espérate. Me sale en rojo. ¿Por qué? Pero si está puesto. Hielo y no sé qué. ¿Está puesto? ¿Qué coño? Los barrios. ¿Por qué no me lo pillan? Ah, no, sí. No entiendo. O sea, si yo lo pongo en prioridad 9, por ejemplo, sí me lo pillan, pero en prioridad amarilla me ponen rojo, ¿verdad? O no tiene nada que ver. Ahora sí me lo pillan. Bueno, pues vale. Está bien. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, que me lo metan ahí. A ver. Temperatura. Esto empezará a enfriarse en algún momento, ¿no? Pa, 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 pam. Pues ya estaría. No hay mucho más que hacer, la verdad, ahora mismo. Hasta que empecemos a descubrir más cositas. Esto es inalcanzable, ¿no? Vale, pues tendrías que quitar esto de aquí. Y esto también, por si acaso. Vale, aquí hay un montón de wolframio. El wolframio está bien también. Para sustituir un poquito al... Al... Coño, lo diré. Al cobre. Esto vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Bueno, si lo voy a inspeccionar, ¿qué me dice? Un diario descartado dentro parece casi intacto. Escaneo las páginas de uso. Nueva entrada en la base de datos descubierta. Y aquí te pone un montón de... De esto, no, diario, no sé cuánto. La verdad es que el lore aquí me da un poco igual. Que por cierto, no hace falta que venga nadie a escarbar esto, tío. Curioso, tío, porque me ha salido esto directamente, ¿no? Hielo contaminado, cuidado. Escarbar. Vale, ya está. Papá. Y yo, esta zona de frío es súper pequeña, tío. Vaya mierda. Vaya mojón. Vaya mojonazo. Mira aquí una escalera. Hasta aquí, que hay esto de aquí también. Esto está pillado, vale.
No sé si habrá aquí la máquina esa que decía antes, del frío. Habría que mirarlo. Aquí baja. Y aquí pillas esto, ¿no? No tiene pinta, porque suele haber también baldosas de estas. Quizá en este bioma... Hostia, qué bicho más grande, chaval. En este bioma sí que lo pueda ver, ¿eh? Si veo una escalera, me avisa, ¿eh? No veo nada. Pues está aquí detrás de la arena, puede ser, ¿eh? ¿Por dónde entramos aquí? ¿Esta gente es agresiva? Yo creo que no, ¿no? Espero que no. Creo que voy a entrar por aquí arriba. Ya que hemos venido por aquí... Bueno, no. Tenemos que atravesar mucho... hidrógeno y movida. No, por ahí no se puede. Ahora mismo. Bueno, una cosa que podemos hacer que nunca hago... Y la partida anterior dije que tendría que hacer la siguiente... Es el tema de... De la bombona esta de oxígeno, ¿eh? De las mascarillas. A ver. ¿Era esto? No. ¿Dónde coño era? ¿Dónde estaba? A ver, un momento. ¿Oxígeno? A ver. Jetpacks no. ¿Esto? Era este, pero el anterior. El más básico. ¿Dónde está eso, tío? No lo veo. Cubo de tránsito, no sé qué. Traje atmosférico. Este no es. ¿Dónde está, tío? No lo veo, no lo veo, no lo veo. Ah, este. Gases portátiles. Esto básicamente coge oxígeno embotellado, lo metes en no sé dónde, te pones la mascarilla y puedes llegar más lejos, porque si no se ahoga la gente de camino, ¿sabes? No está mal esta movida, ¿eh? Podríamos investigarlo. Es que es súper barato, yo creo, ¿eh? Súper básico. Es que nunca lo uso porque parece como algo complejo, pero ello parece que no, en verdad. Vamos a probarlo, tengo curiosidad. Tengo bastante curiosidad, de hecho. La 9 menos 10, ya me voy a pirar, ¿eh? Ya mismo. Papam. Estoy viendo por ahí. Vale. Tengo curiosidad de esto, ¿eh? A ver qué hay por aquí. Pero bueno, yo creo que voy a dejarlo ya. Porque me estoy meando también, tengo hambre y... Bueno, incluso hemos dejado ya el primer día... O sea, el ciclo 46, ¿eh? Acabamos de empezarlo. Voy a guardarlo. Guardo otra vez por si acaso, no me fío. Y ya está. Probablemente mañana... Mañana creo que no puedo porque tengo un compromiso, un cumpleaños. Bueno, no sé. Porque como es por la noche y tal, lo mismo por la tarde podemos dar. Así que bueno. Me voy a pillar ya. Voy a dejarlos con el raid, que he visto que hay... Un poquito de gente. Así que nada. Nos vemos, chavales. Y muchas gracias, Nico, por estar por aquí, ¿vale? No se puede hacer este hombre. Pues espérate. Siempre me pasa lo mismo, tío, con este chaval. Miyagi, creo que lo vi. Aquí está. Miyagi 85, venga, está right. Vamos para allá. Aprendí cositas. Pues mira, me alegro, tío. Intento hacerlo un poquito así didáctico para que se entiendan cositas básicas. Y que sea sobre todo divertido, obviamente. Bueno, en fin, nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos.